Bienvenidos al programa más provinciano de la Argentina, que no tiene miedo en discriminar, no, no, lo hace constantemente, pero hoy no, porque hoy traemos un porteño a la casa, hoy traemos sí. a alguien que está vestido para la ocasión, está Jopobaña. Sí, sí, hola. Nos va a hablar de Star Wars, una de las cosas de las que más sabe y que más los apasionan a este pibe. ¿Cómo estás, Jopo? Bien, no sé si es de lo que más, o sea, sí. Yo a veces digo que no es lo que más me apasiona, pero después, tipo, escucho la música y me apasiona de nuevo. Es como una relación amor-odio. Y bueno, pero la pasión no necesariamente es positiva. Claro. Pasión es pasión. Yo creo que te levanta pasiones de todos los ángulos. Les habla Saki, estoy con mi amigo Jingo, que hace siempre este programa con ustedes desde Neuquén. ¿Cómo están todos? Bienvenido, Jopo, por primera vez como invitado con los dos conductores a la vez y no sí. tapando un agujero generado por una cortada de internet. Casi, claro. casi no se da, ¿eh? Casi no se da. Y les digo a todos los que nos están escuchando, si yo desaparezco, ellos van a seguir el programa porque estoy con un temita de mi PC que en cualquier momento nos deja pata nuevamente. Mira, estoy viendo que las notificaciones de sí, Twitch me tapan el rostro, boludo. Qué desgracia. Bueno. Esto es un temita, porque es culpa de Jingo, claramente. Todo es culpa de Jingo. Sí, justamente acá está. Ahí porque está. Había olvidado que justamente teníamos ahí las cosas. ¿Y te diste cuenta que te dije, pone el que dice Star Wars? ¿Qué hiciste? ¿Pusiste el normal? No, puse el normal porque el de Star Wars lo pongo para el informe. Recién les decía yo en la previa a los chicos que es como, pusiste... cuando vas a la casa de un amiguito. O sea, el de Star Wars está, mirá, hago un clic y ahí está el de Star Wars. Escuchame. Pero lo voy a poner cuando arrancar el informe. Bueno, no, pero no dice Jopo todo. Este, es genérico. No dice invitado, no dice nada. Está Jopo en una ventana ahí vestido de un pibe de Star Wars, boludo. No saben qué es Jopo. Bueno, ahí saben. ¿Qué el chabón ese de lente ahí? Ahí está, sabe. Maravilloso. Ya lo puso, ya lo arregló. Jingo, ahí está, Jingo, yo me cago rompe, haciendo las cosas y el otro. Tranqui. Mira, y el fanart tiene bordes blancos. ¿Por qué no tiene bordes blancos el fanart? No era así el fanart original. ¿Por qué? Una vergüenza bueno, todo. Pero ya fue, no te preocupes, no te hagas drama. Pero es que tiene el tupé de levantarme la voz en el medio del programa. Está todo bien, ya está. El que necesita el tupé sos vos, porque estás quedando pelado, escucha. Sí. Bien. Veo que vamos a ir por ese lado. Está bien. Yo por eso vine con gorra. Atenete a lo que viene, atenete. ¿Cómo seguimos este programa? Este programa nos va a acompañar Jopo en todo el programa, aparentemente, si él quiere. Sí, por supuesto. Y si quiere, va a tener que laburar, porque este programa es así. Cuando vienen invitados... No solamente hacen el informe, sino también leen los fernetudos, las consignas, nos recomiendan cosas, hacen todo. Porque es el privilegio de estar en el programa más provinciano de la Argentina. Porque obviamente cuando vos hablas con la gente de provincia te hacen laburar, no te sirven ni galletitas ni nada, o sea, exactamente. Acá se viene a laburar. De por sí, la mayoría conoce a Jopo de Jopobaña, de Mission Start anteriormente y de la vida. Quienes no lo conozcan, yo calculo que al final del programa va a dejar todas sus redes y nos va a contar qué hace y demás, pero inicialmente les contamos que es un creador de contenido. Exactamente, uno de nuestros creadores de contenido favoritos. ¿Por qué? Porque le pone amor a todo lo que hace. Exactamente. Pero bueno. Hoy Jopo nos va a hablar y vamos a hacer un programa de las primeras tres películas de Star Wars, las que vimos cuando éramos chicos. Todos, o la mayoría, o el que no la vio es raro, pero bueno, cosas de la vida, ¿no? Las mejores. Son cosas que, las mejores, ya tomó bandera, ¿ves? Ya está poseído. Y bueno, es cómo se viene el día de hoy con el informe, así que prepárense, ajústense y vámonos a la velocidad Warp 47, que creo que eso es de otro show, no de sí, este, pero bueno, no importa. ¿Lo ves, Jingo Blog? ¡Es imposible ganarme! ¡Soy la todopoderosa red neuronal de YouTube! ¿Eh? ¿Y tú quién eres? ¡Yo soy Jingo Review! Y este es mi stand sin píxeles en la lengua. Y juntos te venceremos. Súmate a la lucha, suscríbete a Jingo Review y sin píxeles en la lengua para así ayudar en la pelea contra la perversa red neuronal de YouTube. Ya.
Y ahora largamos con las primeras tres películas de Star Wars. Vamos a hablar de eso, como les decía recién. Esto inicialmente es una introducción que hago porque no le avisé a Jopo que tenía que empezar él hablando, así que hola Jopo, te toca. Hola, gracias, gracias. No, yo recién lo que te decía era que te dije de una de las mejores y vos me decís, ay, ya está diciendo, viste, que son las mejores. Es que son las mejores. Pero también admito... Pero eso, bueno, pero entrar en detalle en eso, vamos a, después al final, cuando terminemos de hablar de las tres, si querés, nos batimos a duelo. Sí. Pasa pero que pasa que también... La nostalgia, boludo, es la nostalgia. Sí, no, por supuesto. Pero digo, vamos, la idea de esto, vamos a ver igual cómo andan, pero si no andan los programas estos, igual lo vamos a hacer. La idea es hacer tres programas con Jopo repartidos ampliamente, ¿no? De acá a un tiempo va a haber una segunda parte con las otras tres películas de Star Wars, o sea, episodio 1, 2 y 3, y después otro mes, mucho más adelante, una tercera parte con las películas nuevas. Con las peores. Y bueno, sí, después podemos hacer otro programa algún día para cagarnos a trompadas y decir, no, la mejor es la de Jar Jar Binks, ponele. No. Y cosas no. Así, ¿no? Cosas que sabe todo el mundo. Obviamente. No, hay cosas mucho peores que Jar Jar, boludo. Pobre Jar Jar. Jar Jar no se lo merece. Pero no vamos a hablar de Jar Jar. Mira todas las polémicas que tira, pero cosas que no podemos hablar hoy. No podemos hablar. Hoy no. Hoy empezamos por otro lado. Hoy empezamos. Y hablando justamente de este señor. Que ¿por qué está George Lucas peronista? ¿Qué está pasando? Está usando yo puse las imágenes en el orden que me las mandaron. Jopo, acá tenemos, o sea, no hablamos de esas cosas, ¿no? Pero tenemos unas cuantas reglas internas y Jingo te las debería haber pasado. ¿Cómo me va a traer a George Lucas levantando esa mano así? Ah, pero a ver, ¿no hacía Jesús algo tipo parecido con la manito también? O sea, es algo de Dante. Poneme el boigrafo abajo. Jopo dice que Jesús era peroncho. No, yo no dije eso. No, ya está. Lo que te quería decir antes... No, si fuera peroncho te transformaba los panes en... Bueno, no. No. Informe, por el amor de Dios, informe. Hoy se ve que es, no sé si, hoy es San Pedro y San Pablo, una cosa así, y me mandó un mensajito mi abuela. Y yo por eso me entero de estas cosas. Y me dijo algo tipo, me preguntó, o sea, ¿hace cuánto que no voy a misa? ¿Qué es yo qué? Y si no me motivaba a ir a misa, y le terminé diciendo algo que Jesús se tendría que haber transformado en algo más rico, como unas Oreo. Y tipo, creo que se enojó, porque se lo toman, pero bueno. Creo. No importa. Justamente, esa señora es la madre de mi madre y de todos los hermanos que tuvo, que eran 7 personas. Y yo justamente Star Wars lo conocí gracias a uno de ellos, el más friki de todos mis tíos, el tío Javi, también conocido como el tío Jedi, y el tío Batman, porque tenía un traje de Batman. Era muy, 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 muy fanático de todo. Era el más nerd lejos de todos los hermanos de mi vieja. Y cuando éramos chiquitos nos introdujo a muchas franquicias así, super ñoñas. Nos prestaba cómics de Batman, nos prestaba cómics de Star Wars, nos prestaba muchos, muchos juegos de PC a lo loco. Era muy groso, ahora se murió, pero bueno, no importa. Tenemos muy buenos recuerdos del tío Javi. Y una de las cosas que más le gustaban en la vida era esto, Star Wars. Así que nada, él nos hizo conocer todo este quilombo. Y yo por su culpa ahora tengo este traje, tengo acá un blaster E-11, el arma por defecto del soldado imperial. Nada, un montón de pelotudeces. Me cambió la vida porque yo creo que no tendría el nivel de fanatismo con un montón de pelotudeces. Las Tortugas Ninja, los Power Rangers, los juegos en general. Gente, en parte gracias a mi tío. Es que me cambió la vida, mi tío me cambió la vida en ese sentido. Pero bueno, no vamos a hablar de mi tío, vamos a hablar de este hombre, el señor sin cuello, George Lucas, que ustedes lo ven, no tiene cuello. Es como que cada vez que, cuanto más pasa el tiempo, menos cuello tiene. Es tiene terrible. Más tiroides que Sangif, te digo. Increíble, volvé lo que es ese cogote. Me encanta que dijiste Sangif, como si fuera el santo gif. Qué sé yo, yo creo que es que se ha como aburguesado, de alguna manera. Y que tiene que ver con un poco el tema. Porque George Lucas es amigo de hace un montón de tiempo. Esta es una pequeña introducción a quién carajo George Lucas, que ya deberían conocerlo, pero bueno, él era amigo de dos personas, principalmente, Francis Ford Coppola y Steven Spielberg. Ellos por eso está levantando la manito, de esas dos personas.
Los dos grandes amigos de George Lucas son Spielberg y Coppola, pero él ni en pedo le llega a los talones a ninguno de los dos, ¿sí? Es como que son sus amigos re grosos y él está ahí abajo, al lado, ¿sí? George Lucas es un tipo que para mí tiene muy buenas ideas, tipo para contar historias, pero que dirigiendo es medio nabo. Y eso no te lo digo yo, lo dicen los actores que fueron dirigidos por él, que el tipo no sabía dirigirlos, ¿sí? O sea, tiene buenas ideas, pero no las sabe implementar. Y todo esto de Star Wars le salió de culo. La verdad que tuvo un culo terrible. Había trabajado... Sí, es la verdad. A ver, ahora te voy a contar. La verdad que no tenés talento, pero tenés un ojete. No. A ver, yo creo que sí tiene talento, pero no para dirigir. No importa. Tiene buenas ideas. Si ustedes ven las pelis viejas de él antes de Star Wars, que no las vio nadie, que son THX-1138, que es de ciencia ficción y que son los robots policías que te controlan la mente. Bueno, yo esa, por ejemplo, la vi antes que episodio 1, 2 y 3. Bueno, mejor. Es que en realidad, a ver... Y es una cosa que no es para cualquiera. Son ese tipo de películas muy particulares. Es muy experimental, muy independiente. El tipo era un director independiente. American Graffiti también, es más normal ya, pero sigue siendo, viste... Pero sigue siendo festivalera, peli de festival. Claro. Exacto. Bueno, es que el tipo era un don nadie. Y sus amigos Coppola y Spielberg ya empezaban a irse a las nubes y él se quedaba abajo. Y para mí es un resentido, ¿sí? Para mí, es que sí, era un resentido. Esto nos ubicamos más o menos entre él nació en el 44, creo. Es después de la Segunda Guerra esto y durante lo que es la Guerra de Vietnam, que la Guerra de Vietnam duró no sé cuántos años, pero Estados Unidos se involucró más tarde. Y George Lucas, además de ser un director resentido, porque no era tan exitoso como sus amigos, justamente era muy zurdo, era muy hippie. Toda esa barba es porque le era fanático del Che, estaba re en contra de la guerra de Vietnam. Esto es sin ofender a ningún zurdo hippie, porque yo a veces también soy zurdo hippie, así que eso no pasa nada. Pero no, a mí me han dicho facho y me han dicho zurdo, y ya es como que no importa, no voy a hablar de eso. No te metas ahí. No. Es una trampa. It's a trap. It's a trap. A ver. George Lucas quería hacer una crítica al gobierno yanqui. George Lucas quería hacer una crítica al gobierno porque se estaban metiendo en la guerra de Vietnam, ¿sí? Pero no quería que lo caguen a pedos, porque en ese entonces, si vos eras un zurdito y tipo ibas a Hollywood a decir ¡viva el comunismo! Y te cagaban a palos, ibas preso. Te cagaban a palos mal. Y Star Wars tiene este trasfondo, este mensaje de el imperio tecnológico versus los luchadores de la libertad. Es medio... rebelión, ¿viste? Tiene algo por ese lado. Eso por un lado. Después, por otro lado, el tipo quería ser exitoso como sus amiguitos, que estaban siendo exitosos, y él no. Y le copaba toda la idea de Flash Gordon, que estaba de moda en esa época. ¡Ah! ¡Pim, pim, 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 pim! Y se me pegó Flash y no sé qué iba a decir. No importa. No hay problema. Estamos viendo uno de los artes más bonitos de esa época que casi, casi ilustran la portada del día de la fecha, pero no. No, porque encontré cosas mejores. ¿Ese es de Drew Struzan, este? No sé. No sabría decirte. Hay muchas cosas, esto te iba a decir, hay muchas cosas en las que George Lucas se inspiró, además de Flash Gordon, las pelis viejas de Akira Kurosawa, que si ustedes ven La Fortaleza Escondida o El Castillo Escondido, no me acuerdo cómo es la traducción, pero si ustedes lo ven, hay dos granjeros en esa película, y son Citripio y Artudito. Hay muchas similitudes en los trajes, en algunas tomas. Son cosas que hoy con internet él no podría hacer porque todos dirían, ¡ay, se copió de acá! Y pasó mucho. Pasó con algunas tomas, pasó con la música de Star Wars, que estoy seguro que le pusieron a John Williams de ejemplo de ¿cómo se llama cuando pones la pista? Tipo el stand-by. No me sale cómo... Ahí me fijé, era La Fortaleza Escondida. Bueno, La Fortaleza Escondida. Tiene un montón de cosas de Kurosawa que se copió, inspiradísimo también en Duna. No se copió, los usó como base. Hoy lo matarían. Hoy si hiciera él algo así, lo matarían. Porque hoy con internet encontrás las referencias en todos lados y dirían, ¡ah, es un plagio! Pero que lo maten en internet, ¿qué importa? Mientras esté bueno el producto y no sea un plagio, digamos, sino una cosa tipo...
usar de referencia para crear algo nuevo. Hay un montón de cosas que actualmente yo estoy de acuerdo en que no es un plagio, es como mucho homenaje e inspiración, pero hoy en día lo matarían. Y hay mucha gente que critica las tomas y la música, porque dicen, esto se copió de acá. Y lo que yo te decía, la peli de Star Wars, la primera, después de los créditos y todas esas letras, que para mí es un pésimo principio porque aburrís a la mitad de la audiencia, pero no importa. Igual, con la banda sonora y cómo lo va llevando dentro de todo. Empieza la peli, viene la nave imperial persiguiendo a los rebeldes y te pone el pam, pam, pa, 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 pam, pam, pa, 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 y tipo, vos escuchás algo tipo Los Planetas de Holtz, que es conocidísimo, escuchás el tema de Marte y es lo mismo, es exactamente lo mismo, o es muy parecido. Yo estoy convencido de que George Lucas le pasó eso al tipo y le dijo, haceme algo parecido, por favor, y fue. O sea, no es tampoco culpa de, ay, John Williams se copió, ay, George Lucas se copió. Tomaron es un que, montón de bueno, cosas sí, de muchos lados. Eso puede ser. Sí, es que yo no tengo tanto bagaje sobre las cosas generales internas, digamos, de cómo se inspiró George Lucas y un montón de cuestiones, pero sin verlas, o sea, sin buscarlas, he visto muchas en ejemplos de bugs y de cosas así, tipo documentales, donde hablan de varios directores y cómo tratan las películas, y lo poco que vi de George Lucas es que es obsesivo, por lo menos, con su historia y su proyecto. Sí. No me extrañaría para nada que sea como decís vos, que fue a la casa de John Williams y le dijo, no, yo quiero que suene esta parte como esta parte de este tema, esta parte como esta otra parte, y con todas esas partes que hagas este tema de introducción. Sí, es muy obsesivo. El tipo empezó en el 73 a escribir y terminó el primer guion en el 74, y era muy diferente. Otra cosa que te iba a decir, también estaba inspiradísimo con Duna y con El héroe de las mil caras, un montón de libros. El tipo quería hacer una ópera espacial con efectos especiales ultra zarpados. El tipo estaba muy convencido de cuál era su visión, que igual su visión fue cambiando. Porque como te decía, el primer guión se termina en el 74 y es una peli completamente distinta, ¿sí? Luke primero era un viejo, después Luke era un enano, después lo cambió, no se llamaba Luke Skywalker, se llamaba Starkiller, pero después lo cambió. Tranca. Starkiller, tipo el asesino de estrellas, era resacado, pero después era más un héroe de acción, Starkiller, ¿viste? Que de hecho son cosas que si vos ves los juegos después, las toman estas cosas los juegos. Starkiller es el pibe de... Claro, porque hay varios... Ah, ¿vos hablás de juegos nuevos? No, el del pelado copado. Starkiller es el... Ah, pero también tenés la Starkiller Base. No, pará, me estoy confundiendo. ¿Starkiller no es el de The Force Unleashed o es otro? Creo que sí. Tengo encima. El de Force Unleashed, Starkiller. Por eso, la gente de LucasArts recicló un montón de cosas. Pero bueno, el nombre original de Luke Skywalker era Starkiller. Y Han Solo era un alien. Y la fuerza era un cristal, que después ese cristal pasó a ser los cristales que están en los sables láser. O sea, hay un montón de cosas que el tipo fue cambiando. Tipo, Star Wars era completamente distinta. No se llamaba Star Wars, se llamaba The Will of the Wisps. Una cosa así, tipo un nombre de Ori. No sé, era re diferente. Era muy distinto. Y la cosa es que nadie le daba bola. Él iba con su guión hermoso. Miren qué linda película que tengo. Y nadie le daba bola en los estudios. ¿Por qué? Porque era zurdo y porque era pretencioso. Entonces nadie quería saber nada. Era un producto muy ambicioso, ¿viste? Y calcular, además, me imagino las charlas ahí. No, vino un hippie a hablarnos de la galaxia y cosas de colores, ¿no? Esos zurdos acá, ¿no? No, pero no solo eso. Sí, eso también, pero pedía mucha guita. No me acuerdo ahora las cifras de cuánta guita pedía, pero era mucha guita. Era una peli cara para la época. Y es la peli más barata de todas las pelis de Star Wars. Pero en ese momento... el arte de Ralph McQuarrie, que es el arte conceptual. Ah, esto es antes. Ese es Chewbacca. Y ese. Chewbacca. Bueno, no te haces amigo ni en pedo. Es que ese modelo de Chewbacca, ahora la gente de Disney la convirtió. Disney no, ese fue el hombre del sombrero, ¿cómo se llama? El que le gustan los lobos, el que hace Clone Wars y todo eso. Aronofsky. Dave Filoni. Ah. Hizo esa raza que ves, los que están viendo en pantalla el dibujo de ese pre-Chewbacca horrible, lo convirtió en uno de los personajes de Rebels, que es el morado.
O sea, han rehusado todo, todo lo que dibujaron en las épocas viejas antes de que Star Wars fuera el Star Wars que conocemos. Todo fue reciclado para universo expandido, para series, para cómics, todo, todo. Si vos buscas Rebels vas a ver un pelotudo de púrpura que es igual a esa basura. Y la gente lo recicló. O sea, usaron todo, le sacaron absolutamente todo el jugo. ¿Y el que estamos viendo con la capa sería el look viejo o es otro? Claro, es un look que era un comandante. Pero no Starkiller. Starkiller era otra versión más de... No estoy seguro, porque hubo tantas revisiones de esa mierda que te digo la verdad, no estoy seguro. El robot, el Citripio, inspiradísimo en... ¿cómo se llama esta peli alemana? La alemana en blanco y negro. Metrópolis. O sea, un montón de... Se inspiró en un montón de cosas conocidas, pero era mucha guita lo que pedía. Había que irse a filmar al desierto. Era un quilombo. Y nadie le dio bola. La única que le dio bola... fue la 20th Century Fox, aguante en inglés, la Fox, ¿sí? La Fox dijo que sí, porque vio potencial, ¿sí? La Fox agarró y tipo, dijeron, está todo bien, me gusta tu idea, pero toda la guita que recaudemos en el cine es nuestra. Vos, si querés, recaudá guita con el merchandise, ¿viste? Con los juguetitos y qué sé yo qué. Y Lucas dijo que sí. Y les rompió, les cerró el orto porque se llenó de guita con eso. Se llenó de guita vendiendo las figuras. ¿Viste? Y aparte, fue una de las que iniciaron la movida de los muñequitos para todos los hogares, digamos. Fue una de las potentes que vino después de los G.I. Joe, digamos. No los chiquitos, sino los G.I. Joe anteriores, yankees, que eran gigantes. La colección de Star Wars fue una de las primeras y las que más vendieron en cantidad de guita durante muchísimo tiempo, récord, mal. Es una locura y al día de hoy la gente compra esas figuras y yo tuve el agrado de trabajar en una comiquería en una época que era el local especializado en figuras de Star Wars, se llamaba SW Toys y era una locura lo que la gente pagaba por esas figuras de mierda viejas, despintadas, hechas bolsa y si llegaba a estar en el blister, en la caja, valía una fortuna asquerosa. Tipo, gente pagaba 80 lucas, 90 lucas, y esto era hace 2, 3 años. Yo quiero hacer el contrachivo, SW Toys es carísimo, no compren ahí, fin. Igual ya murió hace rato SW Toys. Pues me alegro por ladrones. Vendía todo muy caro. Sí, ponerle, yo quiero sacar un 100, no importa, no voy a hablar de eso. No hace falta. Se viene el especial, Jopo habla de su tiempo en SW Toys, la verdad, nunca escuchaste. Vas a pagar bolas de manga. A ver, tenía sus cosas malas y cosas buenas, como todo el laburo, pero lo que quiero destacar es eso, es las figuras. Las figuras hicieron una... Es una locura lo que hizo George Lucas con el tema de las figuras, todas las figuras que había, que con el cohetito, que sin el cohetito, toda esa manía de como dice Saki, de los G.I. Joe y qué sé yo qué, George Lucas fue visionario. Por eso, George Lucas tenía buenas ideas. George Lucas tiene muy buenas ideas, pero no sabe dirigir una película. Eso es lo único que estoy diciendo. Sí, esta le salió de culo. Pero bueno, el tipo era visionario. El tipo tenía visión, justamente visionario, para estas cosas. Y se llenó de guita, porque Star Wars explotó cuando salió. Pasa que hacerla fue un quilombo. ¿Sí? El departamento de lo que son los efectos especiales de Fox era una poronga. Mira, se suscribió Lornitran. Gracias, Lornitran. Gracias, Lornitran. Y como justamente George Lucas, como vio que el departamento de la Fox, ahí tenés esos muñequitos, y son espantosos. Todos tenían esas capas. Bueno, pero ubicate en el año también, estaban bastante bien. Y salen un huevo, boludo. Salen una fortuna. En ese momento estaban en el kiosco, en la estación de servicio, en los super grandes, o sea, los hipers, digamos, no sé cómo le dirían en esa época. Estaban en todos lados, en todos lados. Era como He-Man, fue una cosa asquerosamente masiva. Sí, sí, sí. Y aparte la cantidad que había y la variedad, ponele, era mucho más fácil ir a comprar Luke que no esté Luke y llevarte a alguien que te gustara dentro de todo, porque era demasiada variedad y cantidad. Sí. Y tenés distintas camadas que tienen distintas cosas que hacen que valgan distinta guita. Y ni hablar de los vehículos y toda la expansión eterna de cosas. Es una locura. Las naves también. Y salen un huevo.
todo sale un huevo. Yo por eso nunca me puse a coleccionar figuras. No hay que meterse. Yo tenía ganas. No. Yo tenía ganas y dije, no, si empiezo por este camino, cagué fuego. Yo dije, no voy a coleccionar figuras en mi vida porque no existo más. Y ahora sos un ser de bien que tiene pareja y puede vivir la vida normal. Sí, exactamente, me salvó. Igual fue una discusión con mi pareja que coleccionar muñequitos de Star Wars. Me dijo, no, vas a gastar mucha guita. No te metas ahí, no. Ella estaba gastando mucha guita, así que no. Sí, pero ella no ve el resumen de Steam, ¿no? Porque no, si hubiera eso, se acaba todo. Igual, yo te digo, de SW Toys, no me llevé... ¿Sabes qué? Estoy tratando de agarrar, porque con los guantes es difícil, pero me llevé un montón de cosas tipo destornilladores de R2, cosas así, bonitas. No hace falta que veas eso en vivo, jo. ¿Verdad que no puedo sacarle... los tornillos, pero tengo destornilladores de R2, tengo un montón de pelotudeces de Star Wars dando vuelta por acá, tengo un par de cosas, sí me compré, pero nunca empecé una colección. Porque es la muerte coleccionar Star Wars. Y algo que no me gustó mucho de la Legión 501 cuando estuve, porque este traje yo me lo hice por la Legión 501, este traje está aprobado por la Legión 501, es una réplica fiel a las películas. De hecho, antes tenía el casco de piloto y toda la armadura. Una bocha de guita me gasté, soy un pelotudo. Me armaba. Después lo vendiste y te fuiste de viaje a Aruba, más o menos. Me vendí la parte que era de fibra de vidrio, que era el casco, la armadura, la pechera, la parte de la espalda, eso lo vendí. Pero esta parte me la quedé porque me gusta, por lo menos, viste, el... Además, ¿sabes por qué me lo quedé? Porque la Legión 501 tiene acceso anticipado a las películas, etcétera. Así que, de última, yo sigo siendo miembro y si tengo que ir al estreno, al preestreno gratis, todavía tengo el traje barato, ¿viste? Igual los que son los troopers así hardcore nos odian a los que somos los que vamos solo a la película. Pero bueno, no importa. Era un lugar que todos se medían la pija a ver quién gastaba más guita en muñequitos. Y por eso justamente, medio... listo, lo dijiste vos. Iba a hacer todo un preámbulo para decirlo de una manera más poética, pero listo, ya está. No, pero la cosa es que fue una locura esto de los muñecos. El merchandising se llenó de guita. Pero bueno, el tema de hacer la película, como George Lucas, antes de que me fuera por las ramas hablando de toda esta boludez, George Lucas vio que el departamento de efectos especiales de la Fox no era de su agrado, viste, que como vos decías que él es muy fifí, bueno, agarró toda esa pila de dinero que le dieron los de la Fox y fundó Industrial Light and Magic, ¿sí? Que para el que conoce Industrial Light and Magic, sabe que Industrial Light and Magic es lo más, es lo mejor, es la productora de todo lo que son efectos especiales en el cine, ¿sí? Por eso, el tipo tenía visión, invirtió bien la guita, hacía buenas historias, tenía buenas ideas, y la producción de Star Wars fue un quilombo porque Lucas era un tipo que se peleaba con todo el mundo porque era un fifí, era pretencioso, era hinchapelota, y además está esta cosa que decíamos, vos pensás que él venía de hacer películas livianitas, independientes, viste, chiquitas, y esto era un proyecto grande. Él quería ser como sus amiguitos, como Coppola y Spielberg, y quería estar a la altura. Y tuvo mil problemas por eso, tuvo mil problemas. Claro, el presupuesto de esta peli como que los explotó, los reventó. O sea, esto después les pasó por alto a Spielberg y Coppola, y fue como, los saludaba desde arriba. Es como, miren, ya los superé. Por eso, a mí me da la impresión de que es medio resentido, pero es algo medio de mi imaginación también. Pero tuvo más quilombos para hacer esta película. Tuvo quilombos para hacer todas las películas. Pero porque él es muy quisquilloso. Cuando estaban filmando en lo que es el desierto de Túnez, que es Tatooine, tenía tormentas de arenas que se llevaban pedazos de set, ¿viste? Los actores no lo tomaban en serio, pensaban que era loquito. Todos los actores lo trataban de pelotudo a George Lucas, menos Mark Hamill. Porque Mark Hamill es un amor de persona. Y es más nerdo que eso, porque que es friki. Porque es friki. Es re los frikis friki. Se entienden. Claro. Pero también se quejaban de que no lo sabía dirigir, como te decía antes. O sea, George Lucas, si vos ves las entrevistas, que encima Mark Hamill lo imita re bien. Mark Hamill imita a todo el mundo bien. Pero lo que él cuenta es que George Lucas le decía, sí, haz esto, hazlo más rápido. O sea, pasaba de decirte, hazlo más rápido, hazlo más lento, a... hacelo como vos quieras. O sea, esa era toda la dirección de George Lucas.
no sabe dirigir. Y yo creo en parte que en futuras películas lo que la cagó fue que él no sabía dirigir a actores muy grosos, que es otro tema para otro programa. Pero por eso también las pelis que no dirige él para mí son muy buenas. No importa. Eso viene después también. Y así todo, con los millones de quilombos que tuvo y los atrasos, porque hubo atrasos, iba a salir en el 76, terminó saliendo en el 77, iba a salir en la Navidad del 76, iba a ser un golazo, pero no, terminó saliendo el 25 de mayo del 77, que es la fecha en la que se casó mi hermano para no olvidarse de su fecha de casamiento, porque es el día de Star Wars. Y claro, o fue el 4 de mayo, May the 4th. Bueno, él May sabrá. Él sabrá. Pero el 25, no, el 25 de mayo es el día del estreno. El 4 de mayo es el día de la fuerza, por May the 4th, y ese día se casó mi hermano. Casi, me equivoqué, no importa. La cosa es que él ahora nunca se olvida de la fecha. Y la peli explotó en el cine. Porque el tipo pidió más plata, el tipo retrasó la película. Y decí que el estudio confió en él y que tenían este acuerdo de yo me quedo con la guita de las entradas, vos te quedás con la guita de los muñequitos. Y salió muy bien. Explotó, pero furioso. En lo que es ese 25 de mayo del 77 y todo lo que fue el resto de las semanas, vos ves los documentales con las filas del cine. Cuadras, boludo, cuadras de niños yendo a ver Star Wars, porque los volvió loco. Estaba muy bien hecho. A nivel técnico, de lo que es, más allá de la dirección de George Lucas, que te puede gustar, no te puede gustar, los efectos especiales, la música, es muy intensa esta película, despierta emociones, es la fantasía espacial de tus sueños, es una cosa muy linda. Tenés los conceptos de Ralph McQuarrie, que nada, es como que tiene una imagen muy única, muy propia, Star Wars. Tenés la música de John Williams, que es lo más. Tenés todo lo que son producción de efectos de sonido que hace Ben Burtt, que es otro capo de todo lo que es la producción audiovisual. Y tenés los actores que eran todos desconocidos y terminaron saltando, salvo alguno más o menos conocido como Sir Alec Guinness, que es Obi-Wan, y Peter Cushing, que es Tarkin. Y explotó, boludo. La peli es explotó, fue un fenómeno. Para hacer una película, es una película del 77 que tenía, como decís vos, tenía todo. Es una que llegó muy justo, ¿no? Sí. Llegó unos años antes que otras grandes inicios de franquicias. Pero así a este nivel, no sé si hay algo tipo ópera espacial tan grande que haya empezado tan temprano y que le haya ido tan bien de entrada. Y aparte claro. El boom, como dijiste hace un rato, el boom de los muñequitos, todo potenciaba para secuela. Sí, es que de hecho, él planteó todo, el primer guión es la trilogía entera, pero él tipo terminó recortando y hizo la primera. Él no pensó que iba a ser una trilogía a menos que tuviera éxito, y tuvo bastante más éxito de lo que él esperaba. La verdad que le fue muy bien. ¿Se extiende mucho si te pregunto por qué decidió empezar derecho por la cuarta? Lo pensó como una trilogía. Después, cuando le fue bien en la trilogía, se le ocurrió hacer lo que es las precuelas, que es la historia de Anakin. Sí, pero digo, ¿por qué decidió empezar con una historia ya empezada? Es que ese era el principio. Se llama Episodio 4. No, la Star Wars que nosotros conocemos hoy no es la Star Wars que en ese momento no se llamaba ni Episodio 4 ni Una Nueva Esperanza, se llamaba Star Wars. Y listo. Bueno, pero empieza Star Wars y ya te tira un montón de, en todo el texto y todo lo que hablan, hacen referencia a un montón de eventos pasados. Y The Last Hope es como que, incluso cuando había terminado la segunda, ya se hablaba bastante de todo lo que había pasado antes. Claro, pero es como cuando Obi-Wan le dice, sí, tu padre luchó en la guerra de los clones. Es como que era trasfondo, no sé si, o sea, era lo que había atrás, pero no, pero era entonces, necesariamente... Él no tenía, digamos, tenía ideas, pero no tenía escrito todo lo previo. No, ni en pedo tenía escrito todo lo que hizo después, no. Empezó con esto, que era el comienzo, era la historia de Luke. La historia de Luke era el tema. Después sí, se le ocurrió seguir y se fue al carajo. Se le fue la mano para mí. Pero esta película, la primera, a ver, lo que hace explotar todo es esta, es el ahora conocido como Episodio 4, que como te digo,
no es la que vos recordás. Vos creo que recomendaste la The Specialized Edition. Sí, porque ese es el problema. George Lucas, esta película, estas tres películas les fue tan bien que George Lucas, como es un hinchapelotas perfeccionista, las retocó y las relanzó y las retocó y las relanzó y las retocó y las relanzó 20 veces hasta el hartazgo, con lo que son las ediciones especiales. Las sacó en VHS en el 97, que son las que yo tenía de chico. Las sacó de nuevo en DVD, las sacó de nuevo en Blu-ray y siempre las tocaron de algo. ¿Del 97 ya estaban tocadas? ¿Ya sí, tenían? La del 97 ya están modificadas. Ya tienen, por ejemplo, el emperador Palpatine, que en episodio 5 ya no es más una marioneta, sino que es el actor. Cosas así. Claro. Pero bocha. Y escenas adicionales con un Jabba en 3D hecho muy pedorro. El Jabba joven. Un montón. Pero bueno, ahora vamos a hablar de episodio 5 y episodio 6. Antes de episodio 5 y episodio 6, hay dos cosas más que hizo que me parecen importantes. Importantes, interesantes, metele, son una pija. Tenés el especial de Navidad, que es el Holiday Special, que es una poronga, te pone a Luke hiper maquillado y te pone a los Ewoks yendo a celebrar la Navidad espacial, que es el día del no sé qué verga, no me acuerdo. ¿Los Ewoks? No, los... Los chubaquitas, los Wookiees. Los Wookiees. La película de los Ewoks es otra película. ¿Los Kutini? Battle for Endor. Los Ewoks son los ositos chiquitos que yo... No, los otros, los Wookiees. Los Wookiees son los Chewbacca. El día de la vida es lo que celebraban. Era un especial de Navidad pedorro. Pero en ese especial de Navidad pedorro, ahí pusiste la imagen, aparece por primera vez Boba Fett en versión animada, en una animación que recuerda mucho a esta peli de los Beatles. Yo veo esa imagen y pienso que Chewbacca se está por casar con Leia. Encima, no entiendo nada. Encima te das cuenta que ahí el actor que hace Chewbacca le pusieron la máscara y nada, no le pusieron el traje debajo. Está re finito. Es un quilombo ponerse ese traje igual. Es una paja. Es una re paja. Hay trajes que no te puedes poner solo. El traje de Chewbacca, el traje de Vader, son trajes que no te puedes poner vos solo. La siesta que se está pegando Arturito ahí, está dormido. No salió ninguna versión remasterizada de esto, ¿no? Sigue dando vuelta la misma versión. No, búscalo. No sé si está en Disney Plus. Si alguien se puede fijar si en Disney Plus está el Holiday Special de Star Wars, capaz está, porque esos tipos suben todo en Disney. Yo me acuerdo cuando esto apareció en su momento, era como súper oscuro, me acuerdo. Y había una versión en VHS que se veía horrible. Pero ahora tiene un nivel de culto enorme, porque fue lo que se hizo inmediatamente después de la primera película. Sí, pero ni sé en qué canal se pasó, nada. O sea, es como... Pero es la verdad que es muy pedorro. Es horrible. Es muy malo. O sea, hay una escena de un Wookiee con un Oculus Rift teniendo sexo virtual, o sea. No, encima, abuelo, sexo el abuelo interracial. Wookie, el cosa. Abuelo Wookiee que está viendo chanchadas, sí. Eso por un lado. No te quiero romper el informe, quiero saber nomás. ¿Vas a hablar ligeramente de lo que es la película? O sea, de estos van a tal lado para hacer tal cosa y termina de otra forma. No lo toco más. No lo toco más. Es una poronga. Lo otro que me parece interesante. O sea, vas a hablar todo el trasfondo y listo, y pasás a la otra. No, asumimos que la gente. Acabas de decir todas cosas re lindas y después no, es una poronga. Si quieren ir a ver el Holiday Special, búsquenlo. No, hablo de la 4. Si vas a contar qué pasó en la 4. Y después va a contar el back de la 5 y qué pasó en la 5. Básicamente. No, si no querés, no, pero es para saber. A ver, yo creo que no hace falta. Y tampoco quiero. En el caso de que haya alguien acá que no la haya visto, que si se copa y la quiere ver. Pasa que igual después en la 5 voy a hablar del spoiler más spoilero de la historia del cine. Pero bueno, no importa. Es básicamente la historia de este muchacho, Luke Skywalker, que el destino lo llama, él quiere grandeza en su vida, él quiere aventura, y se cruza con estos dos robots pelotudos, que son R2 y C-3PO, que nada, es como que lo involucran en toda una aventura más grande que él mismo, tiene que ir a rescatar a la princesa, tiene que ponerse en contacto con el viejo Ben, que era amigo de su papá, tiene que ir a buscar al piloto Han Solo, que es amigo de Chewbacca.
tienen que escaparse en el Halcón Milenario, tienen que volar hasta la Estrella de la Muerte, tienen que rescatar a la minita, tienen que escaparse y después tienen que volver y volar la Estrella de la Muerte en una escena final épica hasta el culo, que está buenísima. Ahora, los malos, ¿por qué eran malos en esta película? Porque son nazis espaciales. El imperio es... El resumen. Empieza contando como un cuento, como cuando tu viejo, cuando vos eras chiquito, te contaba algo así todo amoroso, le mete malas palabras, por supuesto, porque no pueden faltar las malas palabras, y después leyendo, te dicen, porque eran nazis. Estoy leyendo el manual imperial, estoy leyendo, y tipo, lo que dice el manual imperial al principio, dice, por su majestad, el emperador Palpatine, está en inglés, dice, one ruler, o sea, una regla, no, el rey, no sé, rule, ¿cómo se dice? Rule en inglés, regla, un legislador, ¿cómo se dice? Un pelotón. Ruler, gobernante. Un gobernante, un código de ley, una lengua común, una educación en el progreso social, firmado emperador Palpatine, acá con cosas. Y tipo, porque era un nazi del espacio, el emperador era eso, era Space Hitler, básicamente. De hecho, los trajes tienen mucha similitud con... Sí, totalmente. A ver si encontrás algún libro ahí que te diga que era todo una poronga. Esa no lo vas a encontrar. No. ¿Qué te estaba diciendo? Básicamente el imperio son los nazis del espacio. No hay mucha más vuelta. Es el mensaje político que él quería dejar, básicamente. Y eso es Star Wars. Es los rebeldes, es la crítica que él quería hacer al gobierno yankee por meterse en Vietnam. Pero terminó siendo algo mucho más grande, terminó siendo una de las películas más taquilleras de la historia. Terminó siendo uno de los mejores ejemplos de mercadotecnia. Un segundo que mi perra está como zombie ahí. ¡Ey, Luna! ¡Ay, Luna! Está como durmiéndose sentada. Denme un segundo. ¡Ay, Luna! Pregunta, ¿pero qué tenés el hombre lobo cósmico, maestro? Andá a revisarla tranquila, la perra. ¿Vos cómo andás, Shingo? ¿Todo bien? ¿Qué opinás? No. Cuando eras chico por primera vez, Shingo, contame. Cuando viste por primera vez a Citripio y Arturito, ¿qué pensaste? ¿Son dos robots pelotudos o te generó ternura o te parecían graciosos? A mí nunca me parecieron graciosos ni de chico, pero bueno, hay gente que sí, a lo mejor eras muy chico. Contame, Shingo. No, yo era muy chico y siempre me parecieron simpáticos. Al día de hoy me parecen simpáticos. Creo que tu forma de verlo como unos robots pelotudos está totalmente errada y necesitamos que te quemen en la hoguera. Eso yo le decís a Hoppo, porque Hoppo dijo eso. Yo no. Hay personajes mucho más pelotudos hoy en día que es como que no son... Citripio y Artu no son para nada odiables al lado de las pelotudeces que hay ahora. Así que. ¡Misa tiene hambre! Y hay peor que Jar Jar Binks, incluso. No importa. Por supuesto que hay peores, pero para la época, digamos que tenían que haber un comic relief para los pibes, ¿no? Claro. Aparte, Arturito medio que se chorea bastante las películas. Tiene los mejores gags. Es re OP, Artu. Es re trucho. Sí, porque le gusta todo, pero al mismo tiempo bardea todo. Ahora puedo volar, ahora tengo rayos láser, ahora siempre le meten algo. Al final tenía todo, era una navaja suiza el bicho. No importa. Encima lo gracioso es que el actor se sabe todos los diálogos de memoria, el petiso que hay adentro de Artu. ¿Vos decís que adentro de Arturito hay un enano? Hay un enano. ¿Cómo no se va a acordar los diálogos de memoria si son...? No, pero escúchame, le decís que el tipo en entrevista... silbido, boludo, ¿cómo no me voy a acordar los diálogos de memoria? A ver, decime qué dijiste en la escena 33. Chingo, pero soy distinto. Vos tenés que entender que en esa época no había MP3, maestro. Había que hacer el sonidito. Había un enano que andaba... ¿Sí, pero no? Son distintos silbidos, son distintos silbidos. Si está triste, tiene que hacer el... No, ¿viste? O sea, el tipo son diálogos posta y el tipo se lo sabe. El tipo sabe cómo silbar en cada momento. Es un enfermo, está re loco. Pero él hacía los silbidos, me está jodiendo las pelotas. Y todas esas cosas. Me parece todo que lo está haciendo posta. Son así como está diciendo. No, y el tipo tenía un guión, boludo. El tipo tenía un guión de silbido alegre y el tipo sabía que tenía que hacer ese silbido en ese momento. O cuando se emociona que empieza a saltar para ver que hace ¡guiu! Esa cosa, bueno, todo. Es un guión, boludo. Es un guión es un personaje, posta. No importa. O sea, encima de pensar que eso es está armado con un actor adentro por una cuestión de presupuesto. Y hay que acordarse. ¿Es verdad que se lo habían olvidado adentro del bicho una vez?
una vez. No sé, boludo. Sale con las cosas así de programa de reality, claro, en Argentina. No, es que, eso era algo que había escuchado posta, de que terminaron de filmar y se olvidaron de sacarlo adentro. Una vez terminaron de filmar, Lucas estaba con el tetra cortado y se pasaron de copas, tú sabes. Se olvidaron que el enano estaba dormido adentro de Arturito, lo fueron a buscar al otro día y estaba muerto. Es muy triste. No. Bueno, el que no vio Star Wars, vaya a ver Star Wars, porque es un pedazo de historia del cine, es así y listo. Más allá de que si, ay no, porque ahora todo lo que tiene Star Wars es que haber explotado de esta manera, se volvió ultra mainstream, y hoy todo el mundo sabe que es Star Wars, y es como que, yo siento que un poco que los frikis más cultos, los frikis de verdad, medio que le tiran bronca a Star Wars, porque, ay, eso es de normie. Pero es un cacho de historia del cine re interesante. ¿Quién dice eso de que es de normie? Sí, boludo. Es re comunacho, boludo, Star Wars. Yo he escuchado gente que dice eso. Pasa tipo, que pero cualquiera es fan de Star Wars. No, qué grande el enano, no. Ahí está el enano. No, creo que se murió el enano. Sí, falleció hace como 4 años. Qué sí. Grande ese enano. Tomá aplausos, enano. Bueno, el enano, el actor de Chewbacca, que es más alto que el culo, un montón. Un falleció montón de... también. Sí, falleció. Bueno, vamos a morir todos. Se murió. Todos van a morir. Citripio también es un tipo con traje, pegado, porque el tipo de decir que era re... Anthony Daniels es ultra flacucho, pero tiene todos los cachos de armadura pegadas. Nosotros en la 501 usábamos al Capitán Salsa Golf, que es Pablito, que es ultra flaquito, es el señor esqueleto, lo usaban de C-3PO porque era re flaquito. Hay que ser re flaquito para entrar adentro de un cuerpo de... Igual que Rocco. Igual nosotros tenemos al innombrable que entra en cualquier lado, así que está todo. Otra cosa que quería decir antes de olvidarme, es que lo voy a mencionar muy rápidamente y no voy a joder más, es que cuando hicieron la novelización de la película, el mismo tipo... ¿The Last Hope? Sí, de New Hope se llama. New Hope. New Hope, pero cuando todavía no era New Hope, era Star Wars y listo. Star Wars, la novela. Ahí tenés a Chewbacca. El tipo este, que ya no me acuerdo el nombre, que escribió la novelización, hizo otra novela porque le fue a pedir permiso a George Lucas. Dijo, ¿puedo hacer una historia más? Se trata de esto. Y George Lucas le dijo, sí, por supuesto, porque le brillaron los ojitos con dinero. Y escribió un libro que se llama La espina en el ojo de la mente. La espina en el ojo de la mente es la novela que inicia el universo expandido. Que no voy a hablar mucho del universo expandido, pero lo quiero mencionar muy rápido porque hay que aclarar unas cosas sobre, en esa época, qué es lo que era canon y qué es lo que no era canon. Porque George Lucas, siendo el fifí, hinchapelotas que era, determinó niveles de canon distintos para distintas cosas. Y lo primero, arriba de todo, lo más canon de todo, lo que es canon 100%, es el canon G, que es el canon George Lucas. Es lo que dice yo, ¿viste? La palabra del creador. Todo está lo que perfecto. Películas, series y cosas donde George Lucas estuvo directamente involucrado. Perdón, eructé. Eso es 100% canon, el canon G. Después, aparte, tenés el canon T, que es televisión, que son series como Clone Wars, que George Lucas estuvo involucrado, pero no del todo, que tipo puso su feedback, ¿viste? Pero lo dirige otra persona. Pero eso también es canon. Después tenés el canon C, que es continuidad, que es todo lo que está agarrado de las bolas de esos cánones de más arriba, que son las novelas, los juegos, las películas, que ahora ya no existe, ahora es leyendas. Eso, de acá para abajo cortaron todo y chao, ya nada es canon. Pero antes sí era canon C. Y después sí, tenías canon secundario, que es el canon S, que son las cosas viejas que no encajaban del todo en la nueva continuidad, como los cómics viejos de Marvel, que no tienen nada que ver con los cómics viejos de Dark Horse, ni tampoco con los nuevos de Marvel. Es un quilombo. Y después el canon N, que es no es canon, es fruta, ¿sí? Como historias aparte de What If, Infinities, etc. Todo esto Disney después lo tiró a la basura, ¿sí? Cuando compró Lucasfilm... Y se supone que tienen un grupo de historia que se llama el Story Group, que supervisa todo, pero ya la cagaron porque son unos ineptos. Pero bueno, no importa. Ahí nació el universo expandido y sus cánones
Ahí tenés, es George Lucas Canon, Television Canon, Continuity, Secundario, Non-Continuity y el Detours. El Detours, que es de, hicieron un canon solamente para este show que nunca vio la luz, que se llamaba Star Wars Detours, que lo hacían los creadores de Pollo Robot. Nunca salió a la luz. Ahí está Saki mostrando las historietas de Marvel. Bueno, esas son las de Marvel, las primeras. Eso ya no es, o sea, no era canon, era canon S en su momento, era canon secundario, no era continuidad, no era universo expandido posta. Del C para abajo es, no es universo expandido. Eso ya no era universo expandido. Del C para arriba todo era expandido. Es una cosa complicada el pedo, lo que manejaban. Pero bueno, así era George Lucas. Así era George Lucas. Y se llenó de guita mal el viejo. La verdad que se llenó. Alta facha ese piloto imperial, dice Ochentosawa. ¿Cómo está Ochentosawa? Bienvenido. El que despertó mi interés nuevamente por Star Wars fue Ochentosawa, que es 8T88. Sigan 8T88, el Ochentosawa, que hace cosas lindas de Star Wars. Pero bienvenido. Bueno, la cosa es que George Lucas se cagó en guita. Es como que se olvidó del comunismo para siempre, porque vieron que yo les dije que era re zurdito. Bueno, se olvidó. Abrazó ampliamente al capitalismo, fue feliz con mucho dinero y hizo tratos para hacer juguetes a lo loco, para hacer cómics, expandió sus negocios. Es un tipo que, como les decía, tenía visión y primero funda Lucasfilm Games, que pasó a ser LucasArts después, que es una genialidad absoluta porque siempre le dio a todos mucha libertad creativa dentro de LucasArts para hacer lo que se les cante en las bolas. Por eso LucasArts tiene un repertorio tan amplio de géneros y de no solamente géneros literarios, tipo historias de piratas, historias de astronautas, historias de lo que sea, sino que géneros dentro de la empresa, que da para un programa entero la historia de LucasArts, pero bueno, no importa. Aventura gráfica, shooter, estrategia, de todo. LucasArts hacía de todo. Libertad creativa absoluta. ¿Por qué? Porque George Lucas dijo, vamos a hacer también jueguitos. George Lucas se puso en capitalista obsesivo. O sea, olvidó completamente sus principios. Ay, sí, era una crítica al gobierno yanqui por meterse en Vietnam. Le chupó un huevo. Le chupó un huevo absolutamente todo. Ahora era el hombre del dinero. El hombre, por eso, comió pero tanto. Pero simplemente, bueno, pero cambió de parecer también. Tuvo, era a ver, joven. Yo haría exactamente lo mismo si tuviera una montaña de dinero. Bueno. Entonces, no, o sea, estoy explicando los hechos, no lo estoy criticando. Yo haría igual que él. Yo me convertiría en un burgués de mierda y sería feliz con mi dinero. Y regalaría jueguitos y haría así con la guita. No importa. También ayudó también con Indiana Jones, ayudó con un par de boludeces más que no viene al caso, pero siempre estuvo, ¿viste? Donde está el dinero. Y ya era George Lucas. Es como que pasó de ser el pete de George Lucas a el grosso, el capo mafia de George Lucas, ¿viste? Se convirtió en alguien que era lo que él quería en el fondo, así que, qué sé yo, le salió bien. Acá, antes de lo que es episodio 5, es como que el tipo puso a gente a cargo, primero porque estaba cagado en guita y porque, nada, él se divorció en esta época y quedó a cargo de su nena. Y tipo, la nena tenía 3 años. Y él dijo, me voy a dedicar a cuidar a mi nena. Che, amigo, ¿te podés encargar de episodio 5? Sí, dale. ¿Y vos te podés encargar de episodio 6? Sí, dale. Y por eso no las dirige él. Y mejor que no las dirige él, porque como yo dije, él es bueno con ideas, con historias, qué sé yo qué, pero para dirigir es un queso. Y la mejor película de Star Wars que existe, que es El Imperio Contraataca, no la dirige él, sino que la dirige su amigo Irving Kershner, ¿sí? Te quería preguntar, por ejemplo, en New Hope, sí. ¿Ya a Fox les hinchaba las bolas a nivel creativo o tenía las manos bastante libres? No. Porque es la primera. Es la primera. No sé cuánto nivel, cuánto poder creativo tuvo la Fox. Yo lo que había leído es que tuvo bastante libertad de hacer la película que él quería. Ya con las siguientes, sí, es como que se volvió más comercial. Pero El Imperio Contraataca sigue siendo un producto de excelente calidad. Es la mejor película de todo Star Wars. Mejora todo. Esta peli, si tienen que ver... A ver, no les voy a decir empiecen por El Imperio Contraataca porque hay que empezar por la anterior. Otra cosa que quiero aclarar. ¡Ay! ¿Pero en qué orden veo Star Wars? Porque el orden cronológico... Míralas en el orden que salieron y listo. Están pensadas para disfrutarlas de esa manera. ¿Sí? Si vos empezás por episodio 1,
te vas a perder los guiños a los episodios 4, 5 y 6. Sos un boludo. Míralas en el orden que salieron. Bueno. Siempre, siempre se ve Star Wars en el orden que salieron las películas. Y punto. Y esta es la segunda, que es la segunda, que en realidad es la quinta, que es el episodio 5, El Imperio Contraataca. En todo sentido le rompe el culo a la anterior, es mi favorita. Presenta temas musicales como la Marcha Imperial, que el tema del Imperio, el pi, 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 en la peli anterior no está, eso es de episodio 5. Vos estás diciendo que la Marcha Imperial es una forma de romantizar al hitlerismo, ¿verdad? Sí, completamente. Ahora además, totalmente abrazado por George Lucas debido al poder del dinero. Jopo, ¿vos tenés tatuajes nazis? No. Contame. Mi hermano tiene un... ¿Qué? ¿Un tatuaje nazi? No. Mi hermano se tatuó el logo del Imperio, así, el que yo tengo en un parchecito acá. Y igual es un choto trucho, porque del otro lado se tatuó el rebelde. Sí, no, Francisco tiene una esvástica. Ah, es un tibio. Francisco tiene una esvástica en la ingle, le queda muy bien. No, pero... sí, son los nazis del espacio, es lo que ya charlamos. Pero básicamente esta película la rompe, es la mejor. No solamente la música, el emperador también aparece por primera vez acá, que es una marioneta en la peli original, que es una marioneta horrible. En cambio, la versión que vi yo, en la de Specialized, no se nota en ningún momento que sea una marioneta. Entonces no viste, porque poné Shingo una imagen, buscó una imagen del original Emperor Palpatine. Pero es que Shingo así. No es el adecuado para buscar cosas de esas. No, va pero a buscar es, la se más renota, de puta se de renota, todo. Boludo, que es una marioneta, está retrucho. Yo te hago una marioneta mejor. Es horrible. Vos sos un nazi de lo gráfico. Y ahí les voy a mostrar, tengo acá justo la comparación de las dos escenas. No, pero es espantoso, el emperador original. Eso es uno de los cambios que yo pienso que George Lucas hizo bien, porque había cosas para mejorar, es verdad. Acá y, Don Pedro pregunta si Hopo está en la base de Maram. Yo soy pro imperio, amigo, pero no importa. Fuerte esto de los tatuajes de tu hermano y todo ese tipo de cuestiones, muy fuerte, ¿eh? Hoy no sabía que íbamos a tener un programa tan polémico. Ahí está, se re nota que es una marioneta, boludo. Yo te juro, cuando lo vi creí que era alguien con un maquillaje claro, muy extraño. Si lo ves moviéndose es una careta. No es, no, está buenísimo, dejen de bardear, boludo. Estaba increíble para el momento en el que salió, es increíble. Y ver la versión de Specialized es una locura. Porque yo te juro que se ve en Blu-ray. Hay que verlo, la de Specialized. Pero es que la ves en calidad Blu-ray y así, ¿cómo puede ser que no se note feo? O sea, que no se sienta croto a la vista. Se ve re lindo en el tele gigante. Háganlo, búsquenla. Estos son de los cambios que yo digo que están bien. Hay cambios que me parecen una pelotudez, como el final de episodio 6. Jopo, pero hay cambios no podés avalar ningún cambio. No te lo voy a permitir. Yo lo que creo, ahora viendo la aparición del emperador que el Imperio Contraataca aparece acá nomás. Claro. Para mí, el problema que han tenido es que lo hicieron. En esta escena me encanta cómo se ve el maquillaje, sea o no una marioneta. Pero seguramente después no le funcionó. Película, es que en la siguiente película ya es distinto. Entonces tuvieron que volver. Claro. Yo dijo, uy, la cagué en la anterior. Pero porque no lo pensó, es un salame. No importa. acá Jacuzzi te dice que es una actriz entrada en años con maquillaje y ojos de mono. Se llama Marjorie Eaton, que no es una marioneta. Es no, ¿cómo la gente no se están violentando, esto, se están poniendo violentos. Esto era una poronga, pero si, a ver, es una mina con una marioneta encima, entonces. Se están esto poniendo horrible. Violentos, Hopo bueno. Responde. Bueno, el que sí es una marioneta es Yoda, y es alta marioneta. No, Yoda era un enano, acá dice Jacuzzi que se llamaba Gregory Newton. No, Yoda es marioneta. Estoy jodiendo. No, Yoda lo manejaban muchas personas y tenías a Frank Oz haciendo la voz, pero Yoda es la mejor marioneta del cine, que viene del lado también de las que, ¿cómo se llamaba? O sea, yo te acepto la más icónica, la mejor ni en pedo, boludo. Mundo Calavero dice, Hopo está diciendo que las mujeres son marionetas. Esto se está escalando muy rápido. No. Esto está escalando muy rápido. No, chicos. Cuídense, no. Controversial eres. ¿Te imaginas? Todas iguales parecen. Al demonio todo, ¿eh? Machuleando con Star Wars. Los platos debes.
Cerramos acá el programa. Acá cerramos el programa. Ay, paren, por favor, me van a hacer doler. ¿Cómo, qué te iba a decir? Hay un montón de cosas. Hay un montón de cosas zarpadas. Yoda, que es para mí la mejor marioneta de la historia del cine. Y hay más personajes que metieron. Está Lando Calrissian, está Boba Fett, que amo a Boba Fett, que nunca hace una pija Boba Fett y se muere de una forma muy tonta en la siguiente película, pero me encanta ese traje. Y tenés más variedad visual, tenés, como en el anterior, George Lucas siempre quiso presentar planetas nuevos en cada película que hacía. Así que, viste, puso... en este, como si en el anterior empezábamos en el desierto, acá tenemos mundo de nieve, el planeta Hoth con los AT-AT y los AT-ST atacando la base rebelde, que son estos camellos robot gigantes robóticos que van por la nieve, que no sé por qué el Imperio tiene camellos robot gigantes. Es ¿qué como, cosa? Ponemos un tanque, primero, boludo. Esa escena de la película es hermosa y sí, algo lindo es entrar al Battlefront, a la beta al Battlefront por primera vez y entrar a ese nivel y correr por la nieve en el medio del quilombo entre los AT-AT o como carajo se llamen. Sí. Hermoso, hermosa la recreación del mundo. El mundo en sí de la película, cómo está contado en esa peli, está muy bien. La otra también. Pero digamos que es como decís vos, en Imperio Contraataca magnifica el mundo ese. Ahí tenés. ¿Ya? Igual, decime la verdad, ¿no te parece poco práctico? Que, o sea, ellos dicen no, porque si porque todo está justificado en el universo expandido, en todo en los libros estos que explican el arte de Star Wars. No, los caminadores imperiales son así porque si no se hundían en la nieve. Pero boludo, ponele unos neumáticos, ponele unos flota-flota, no sé, pero no hace falta que le hagas patas mecánicas. Es como, es como que yo le ponga patas a un auto, boludo. Pero es que le estás buscando practicidad a algo que es un diseño de cierta época. ¿Qué sé yo? A mí siempre me parece ridículo. Buscale lógica y practicidad a todos los mundos creativos que tenemos en el mundo de la ficción y te pegas un tiro. Sí, ya sé. Pero es que no cuadra nada. Pero en Star Wars todo está justificado, todo está explicado por los grupos estos de canon. Esto es canon. Todo, hasta cómo está disparando el láser. Es una ridiculez. Hasta los baños, todo está hecho. Son unos ridículos de mierda. O sea que George Lucas es dueño de canon. George Lucas es el señor. Alto colchón, ¿eh? Por eso. Ay, sí. ¿Colchonería? No, yo cuando escucho la publicidad esa, me imagino, yo me revuelco con Ganon de Zelda y me imagino a la princesa Zelda así bailándole a Ganon. No importa, eso es otro tema. No, lo que hay que reconocer que por lo menos en esta película es donde se nota que no tuvieron que dar tantas vueltas con la plata, no tuvieron que achicar presupuesto, no, nada. No, acá les dijeron, tomen todo el dinero que quieran, muchachos, se fueron a la verga. Tenés un montón de lugares, no solamente Hoth y Dagobah, que es donde está Yoda, que es este mundo pantanoso. Dagobah System. Dagobah, decile como se te cante, se escribe Dagobah. Es muy lindo. Es muy lindo ese planeta, es un set hermoso. Si vos ves las fotos de los sets de cuando hicieron las películas, son geniales. Y todo viscosidad, todo posta, no es todo computadora. Son sets posta y maquetas. Es el mundo mágico del cine que yo extraño y que yo quería participar. A mí esto me inspiró. Yo quería estudiar efectos especiales y dedicarme a hacer toda esta mierda. Cuando crecí, que me dijeron, no, ahora se usa toda la computadora. Yo me quería cortar las pelotas, porque esto es, yo veía mucho Discovery Channel, la magia del cine, y mostraban estas cosas, mostraban cómo hacían los cuadro a cuadro, porque esto era cuadro a cuadro, me parece, lo claro, que hacían los bichos caminando, y a mí me volaba la cabeza. Yo quería animar y hacer explotar cosas, y prender fuego cosas. Yo quería hacer eso. Nosotros lo hacíamos en el baldío de la esquina cuando éramos chicos. Posta. Tenés la ciudad de las nubes en Bespin, que es hermosa, que también le cambiaron un montón de cosas en lo que son las ediciones especiales. Hay un tipo muy famoso que tiene una máquina de, no sé si es una máquina de helado, una máquina de una mierda, un producto sprayet de esas cosas, y está en una escena corriendo y le hicieron la figura y es como un meme interno de la gente que colecciona muñecos.
tipo, es un tipo que va corriendo con su máquina de hacer helado o lo que sea. Es como una heladerita, porque usaban prop de cualquier cosa, usaban para hacer las pistolas, para hacer la... mezclaban todo lo que podían mezclar y hacían magia. Pero no entendí que tenía que ver el vendedor de Spraget con todo lo que esto. Porque hay un tipo que tiene una máquina de hacer helado en una de las escenas, se lo ve y dice, oh, ese es el tipo con la máquina de hacer helado y te venden la figura. No importa. No me acuerdo eso. Y todo, absolutamente todo, tiene una figura. Eso acá se fueron a la figura, sí. Acá se fueron a la chota con, y tenés al Citripio, y tenés al Citripio desarmado. Y tenés a Leia con el vestido A, el vestido B, el vestido C. Es como que explotaron mal lo que fue el mercado de los muñecos, las figuras, con imágenes de las películas y con imágenes que no tenían una verga que ver. Tipo, y hay un muñeco de Boba Fett que creo que salió en un episodio del Precio de la Historia. Esto. Hay un muñeco de Boba Fett que disparaba un misil de la espalda y creo que lo lanzaron. Y hubo un par de casos de nenes que se atragantaban con el misil porque eran boludos y tuvieron que sacar de circulación todas esas figuras y lo reemplazaron por una figura de Boba Fett con el misil no disparable, tipo agarrado a la mochila que tiene atrás. Entonces, ¿cuánto pasó a costar? Una fortuna asquerosa. El muñeco de Boba Fett original que dispara el misil sale un huevo, no me acuerdo ahora cuánto sale, pero si lo buscaste caes de culo. Porque casi no hay encima. ¿Qué pasa, manga de putitos para? Es una locura. ¿Están preocupados porque subió el dólar? ¡Ja! ¡Yo me voy a Miami! No, buscar Boba Fett a Miami. No, que está todo caro, boludo. Ahora, no, vamos a Miami, nos compramos. Vamos a saldear a Miami. Nos tomamos unas vacaciones, vamos a burgar saldos en Miami, volvemos, vendemos todos. Compramos SW Toys, lo fundimos y ganamos las elecciones. ¿Le hacemos después subir el valor a la bolsa en bolsa? ¿No te dice cuánto sale eso? El que estás viendo ahí de Boba Fett. No sé, es una imagen que... No lo busques porque vas a sufrir. No, pero debe ser, o sea, si es una figura rara, sí debe estar arriba de las 6 cifras o las 5 cifras, es carísimo. No, no era un misil. ¿Qué te iba a decir? Otra cosa de que tiene episodio 5, que me parece lo más impactante de episodio 5, es el final, que se zarpa en épico, que para el que no lo sabe es una de las frases más conocidas. Lo van a saber, aunque no hayan visto esta película en su puta vida, que es el famoso Yo soy tu padre. Ni siquiera los actores sabían. Los únicos que sabían de esto era George Lucas y el director Irving Kershner. Y en un momento agarran a Mark Hamill, Luke Skywalker, lo llevan a un cuartito y le dicen, mira, el diálogo original dice Obi-Wan mató a tu padre, que igual está buenísimo, ¿eh? Imagínate cómo va por ese lado. No, Obi-Wan mató a tu padre. No, eso no es posible. That's not true. It's not possible. Search your feelings. You know it to be true. Pero tipo, la frase original es Obi-Wan mató a tu padre, que implica una cosa re zarpada. No. La cosa es que llevaron a Mark Hamill a un cuartito y le dijeron, mira, la frase posta es esta, es yo soy tu padre. Y Mark Hamill estaba, ¿qué cosa? ¿Por qué me lo dicen? Y te lo estamos diciendo porque sabemos que si esto se filtra, fue tu culpa. Lo regalaron. Y el tipo se tuvo que callar la boca durante un año y pico hasta que salió la película. Y en el cine, la reacción de los actores a eso fue genuina, porque los actores no tenían la más puta idea. Después, cuando el otro que sabía era James Earl Jones, que es el que leyó la frase, que es la voz de Vader. Que no es lo mismo que el actor que está en el traje, no, es otra persona. Son dos personas distintas. Que no sé si vieron, o sea, el chabón, el actor que está en el traje, dice los diálogos, y vos ves las escenas con los diálogos de ese chabón y es como sí. Muy raro. Porque están las escenas, digamos, sin el audio final. Sí, sí, sí. Y es completamente... Pero no está tan... A ver, lo podrían haber hecho, pero modificándole la voz a ese actor. Pasa que James Earl Jones, boludo. Es como, fucking James Earl Jones. Es muy groso. Y nada, la reacción del cine en ese momento es como... ¿Viste cuando en Los Simpsons que Homero sale? ¿Quién diría que Darth Vader era el papá de Luke? ¿Viste? Eso es
Eso es un evento histórico de la cultura pop. Es increíble. Por eso también para mí el impacto que tiene el Imperio Contraataca. Es fantástico, boludo. Es fantástico. Ese final y que le corta la mano a Luke, termina mal. Tipo, terminan secuestrando a Han Solo y es como, uy, lo vamos a tener que ir a rescatar. Terminó la peli. Pim, 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 pim. Y es como, oh, ¿cómo que terminó? Sí, no, es el comienzo de la cebadez infinita para mucha gente. Sí, sí, sí. Bueno, te vuelve loco. Eso te vuelve loco. Es que aparte se hizo ahí a nivel que le vaya bien. No se volvió a hacer hasta, no sé, Matrix Reload. Porque no volvimos a ver una película que termine tipo... Volver al futuro. Para... Volver al futuro 2. Y volver bueno, al futuro 1. Tienes razón. Volver al... No, la 1 no. La 1 cierra. Te no, la 1... La 1 cierra. Pero cierra. La 1 o sea, la podés cierra. Ver. Yo te hablo de que cierren la película todo mal y se acabó. La 1 no, cierra sí, claro. Te da el pie para la 2. La 2 sí va a la 3. Pero esta película termina todo, como dice Hopo, termina todo mal, pero te sube como para que quieras saber qué carajo pasó con el resto, porque no va a terminar una saga mal. Entonces sabes que va a venir una tercera parte. Claro, claro. Y prepara, dejaron todo servido para el regreso del Jedi, que es el episodio 6, que también es muy buena. Para mí está muy bien esta película, pero no tan bien como el Imperio Contraataca, que igual sigue siendo para mí mejor que la original. Para mí el orden de mi top sería primero el Imperio Contraataca, me encanta, después Regreso del Jedi y después Episodio 4, me gustan mucho. Pero este está muy bien también. Este está muy bien. Primero que tenés a Leia en bikini espacial, que eso volvió loco a todo el mundo, ella estaba en todos los pósters. Carrie Fisher era una picarona, le encantaba posar con el traje. Las fotos en la playa, Emma, sí. La voy a buscar. No van a cerrar todo, chinguinis. No, es que son fotos lindas, ni siquiera decir, son picaronas, son fotos. No tiene nada que ver con lo que venimos hablando, siguen charlando. Carrie Fisher era una mina re traviesa, pero re traviesa. Y lo vamos a dejar en traviesa por no usar otras palabras, pero era una copada. Y también es una película hipergrosa que tenés la marioneta de ya, el que me dice, ay no, Java era un actor. Sí, hay actor de voz y qué sé yo qué, pero es una marioneta Java. Es una Java de Hutt, la babosa espacial. Ve, mira qué linda Leia. El side boob que tenés ahí. Y el mar ese que se ve atrás de Leia era un enano, ¿verdad? Claro. No, encima era re linda Carrie Fisher, boludo. Pero bueno, es cosas de la juventud, es esa. Pero es un peliculón. Y bueno, justamente acá tenés a Jabba tratando de agarrar a esta Leia esclava. Leia esclava es el nombre, que después le cambiaron el nombre. Es como hace poco leí un artículo que querían cambiar el nombre a la nave de Boba Fett, que es la Slave 1, la Esclavo 1, porque no, porque esclavo es mala palabra, entonces, pero boludo, en ese momento. Son cosas viejas, dejen de hinchar las pelotas. Pero en ese momento Leia es esclava. Claro, o sea, y listo, es esclava, no tiene nada que ver con los esclavos de Adá, basta. Una bikini para que baile, o sea, qué sé yo, no importa, pero tú dices. Y yo me volví loco cuando apareció Luke con el traje negro y el sable verde. Y hay una historia muy graciosa respecto a ese Luke. Hubo, no me acuerdo si era un cumpleaños o una Navidad o una cosa así, que mi mamá nos vino con 3 cajas de envueltas y eran muñecos de Star Wars, pero estaban envueltos. No sabíamos cuáles eran. Y tipo, mira qué copado. Eso termina mal. Y tipo... Nos dijeron, elija uno cada uno y el que le toca a cada uno le toca. Y eran 3 muñecos. A mi hermano Fran creo que le tocó Boba Fett. Y a mi hermano más chico, Santi, le tocó el Luke de traje negro con la espada verde. Wow. Y a mí me tocó Lando Calrissian, boludo. ¿Viste que iba a terminar mal? Sí. Pero bueno. Igual, Lando, yo lo rebanco, pero de chico que te toque Lando es un clavo. No, sí, sobre todo si a tu hermano le toca Luke. Boba Fett y Luke versión negro. O sea, el traje ese negro todo copado. El más abajo, boludo, me tocó el más chico. Y le pasó a tocar Lando con el Tegobi y la porra. Sí, por eso. Pero bueno, igual así todo, yo lo banco a Lando también. Y la peli es un cierre. La peli este episodio 6 es un cierre. Todo lleva a lo que es la batalla en la luna esta de Endor con estos malditos ositos Ewok de mierda que me parece una ridiculez
que el imperio sea destruido por unos ositos con piedras y palos, pero no importa, pasó, es canon. Tenían buenas trampas. Aparte los troopers son unos idiotas desde el inicio. Pero esas son las ideas de George Lucas que yo digo, George, ¿estás seguro? Sí, bueno. No, esto sabés qué fue. ¿Sabés la cantidad de plata que voy a hacer con osito de peluche? Esta fue la forma de pensar de Lucas. Claro, obviamente, sí, totalmente. Igual, o sea, nosotros lo vemos así, decimos, sí, no tiene sentido, pero al mismo tiempo funcionó, porque la gente le gustó y la gente compró también todo lo que vino después con los Ewoks, y compraron los muñequitos, y compraron los peluches, y compraron ese especial de TV o lo que carajo sea de los Ewoks, o sea, todo. Había una serie de animación de servicio de los Ewoks. Había una serie de los Ewoks. Y a mí de chico, los Ewoks no me molestaban. Tipo, esas son cosas que hacemos ahora de grande, que nos quejamos de los detalles. Que de hecho, es algo que yo me di cuenta que me pasaba quejándome de las pelis más nuevas. Los chicos de ahora les chupa un huevo, boludo. Se sientan y lo disfrutan y listo, y está perfecto. Es buscarle el pelo al huevo. Ay, pero los Ewoks, ¿qué me importa, boludo? Está bien, igual. Todo muy bien con los ositos, pero el tema es que todo lleva a la batalla final, esa que es en la segunda Estrella de la Muerte, que está a medio armar, que tenés a Luke, a Vader y al Emperador en un solo cuarto. Y es un cierre súper digno, súper digno. Es más, yo pienso que después de hacer estas películas no necesitabas hacer más nada en el cine. Después, si querías hacer cómics, si querías hacer juegos, si querías hacer alguna serie, que se encargara el universo expandido y listo, pero como franquicia en el cine, como trilogía, para mí, esta es una opinión personal, yo creo que con episodios 4, 5 y 6 cerrabas y fantástico. Es un final digno, es un cierre digno. Pero bueno, Hollywood es Hollywood y la historia continuó. Igual, había demasiada data. Había, o sea, mucha tela para cortar. Había muchas cosas y era inevitable que pasara. Si claro. No lo hacía él, vos sabés cómo iba a ser la cosa. Lo iba a terminar haciendo otra gente. Como terminó pasando más adelante. Pero digo, hablo de episodio 1, 2 y 3. Claro. Y igual es un re final. A mí me encanta. Otro de los grandes cambios que hizo George Lucas es cambiar el fantasma de Anakin. Porque Anakin se redime y ayuda a destruir al Emperador. Anakin Vader. Igual lo sabe todo el mundo eso. No sé para qué aclaro. Pero igual. Pero está bien, si esto no es para. Vos tenés que hablar todo lo que tengas ganas. O sea, acá no lo sabes. Yo, por ejemplo, no sé todas esas cosas. Yo creo que este arco, los que ahora conocemos como episodios 4, 5 y 6, que es Star Wars / Una Nueva Esperanza, El Imperio Contraataca y El Regreso del Jedi, que originalmente se iba a llamar La Venganza del Jedi, pero le pareció muy agresivo y lo cambió. Es excelente. Me encanta. Para mí es lo mejor de Star Wars. Es lo más icónico de Star Wars también. Y creo que no hacía falta hacer más, que igual hicieron más, pero esa es otra historia para otro momento, supongo. Claro, igualmente hicieron más después de muchísimos años. No es que fue algo que se llevó su tiempo, era como que estaba más allá de todo el merchandising, la serie de televisión, los videojuegos, pues, la bocha de videojuegos que hubo de Star Wars. Claro, porque la última fue en el 83 y recién en el 99-2000 tenemos episodio 1. Se pasaron más de una década. Y sí, porque George Lucas estaba quedando sin dinero. Oh no, tengo que hacer más dinero. No, y además el tipo le gusta hacer películas, pero bueno. Es que además yo creo que existía un fandom que estaba pidiendo nuevas películas. No se esperaron lo que les llegó, obviamente. Y en ese espacio, además, tenés el boom de lo que es el universo expandido. Claro. Todo lo que es la saga Dark Forces, un montón de cosas. Hay juegos de estrategia, hay historias en cómic. Tenés la novela que es El Heredero del Imperio, que es lo que la gente llama el verdadero episodio 7. Que es donde aparece el almirante Thrawn, que es este tipo de piel azul, y Mara Jade. Tenés también lo que ocurre entre episodios 5 y 6, que es tratando de rescatar a Han Solo antes de que llegue a manos de Jabba, que es Sombras del Imperio. Hay una bocha de contenido ahí metido para tirar al techo. Este momento es el boom del universo expandido.
Y yo creo que con estas tres películas y con lo que el universo expandido seguía expandiendo, porque eso es lo que hace, para mí era suficiente. Y eso es lo que más me gusta. Toda esta era es la era que más me gusta de Star Wars. Esto, lo amo. Después las precuelas, las secuelas, me pueden gustar más, me pueden gustar menos, pero esto es el corazón de Star Wars, esto es lo esencial, esto es lo que alguien que quiere introducirse en la saga tiene que ver. Lo demás vaya y pase. Para mí esto es lo esencial. Qué bien, no sé qué bien. Qué bien, qué bien, qué bien. Yo vuelvo a recomendar que si quieren ver estas películas así de adultos y decir, hace mucho que no veo Star Wars, busquen las versiones despecializadas que sí. Las encuentran por ahí. Y yo las he dejado en Discord en su momento. Son versiones sin los toques que les hizo Lucas años después. Y son versiones que se pueden ver en Blu-ray, en calidad así súper extrema, a pesar de que no existen en Blu-ray. Me explico, es un archivo MKV que pesa unos cuantos gigas, pero se ve hermoso. Y tiene todo como fue originalmente, incluso está bien editada con cosas que no estaban antes o que metieron en ediciones especiales. O sea, hay de todo, pero se ve como antes, pero al mismo tiempo con la calidad de ahora. Es recontra recomendado. Es la versión definitiva. Sí, para mí sí. Porque es como estaba hecha antes, pero con la calidad que esperamos para ver en una tele gigante ahora. Exactamente. Es la ideal. Bueno, y con eso cerramos el informe, mucho pedazo muy, de informe, bien, ¿eh? Pedazo de informe, le vamos a meter aplausito. Y bueno, y ahora estás empatado 1-1. Mirá, con el aplausito. Los visitó Jimmy Coprota, ustedes también. Hola, Jimmy. Welcome, Jimmy. Es una locura. Ya estoy internacional esto. No importa. No, los dejo cerrar ustedes, como quieran seguir, no sé. Yo creo que ya hablé suficiente. Volveremos en algún momento de acá un mes y medio, dos, o cuando pueda Jopo, con la segunda parte de Star Wars. Jopo nos va a contar sobre episodio 1, 2 y 3, y en alguna otra oportunidad más adelante, la etapa Disney. ¡Oh! Por lo pronto vamos ahora a continuar. Mi pregunta es: en cada episodio sobre Star Wars con Hopo, ¿lo vamos a tener disfrazado de un personaje diferente? Sabes que lo pensé a mitad del programa, dije, la cagué, porque ahora tengo que estar a la altura. Y no tengo trajes de otras eras, tengo solo este. Vas a tener que alquilar, maestro. No, no, lo voy a pensar, voy a ver qué hago. Mirá, te disfrazás de Jedi, te pones una sábana arriba, no, ya mirá, está. Estaba pensando, para que no quiero romperlo. A ver, qué tiene. Estaba pensando en una cabecita de Jar Jar. ¿De qué vas a salir la vez que viene? Si spoileas, se caga todo. No, pero tengo más. Tengo un droide también por ahí. No sé qué voy a hacer, pero ahora algo quiero hacer porque, tipo, si no, la voy a cagar. Yo no puedo creer que tengas una cabeza de Jar Jar. Ya esto da. Y encima es desarmable porque es de Micro Machines. Es increíble. No importa. Giladas. Digno seguidor de Star Wars. Solamente un seguidor de Star Wars puede tener algo de Jar Jar Binks sin haberlo modificado para que parezca un cadáver. Con eso, señores, nos vamos preparando para las noticias del día de la semana y cerramos este hermoso informe. Vamos, vamos con la musiquita de las noticias, que es de Terminator y no es de Terminator. Hoy en las noticias tenemos de todo un poco, y creo que la primera la puede leer rápidamente Saki, que es el experto en noticias humientas. Más humo sobre el Hombre de Acero, un juego basado en Superman se encontraría en camino según un reciente filtrador. Porque ahora la gente que filtra cosas se llama son filtradores. Es como el de la pileta, pero más áspero. Y llegaría de la mano de los desarrolladores de Gotham Knights. Todo comenzó a través de la búsqueda de trabajo por parte de Warner Montreal, donde mencionan que la búsqueda es para una nueva IP en la cual están trabajando. De acá se desprende que los desarrolladores de Gotham Knights ya estarían trabajando en su próximo juego. Esto hizo surgir varias especulaciones, sobre todo dado que el estudio recientemente reveló que se encuentran centrados en desarrollar
juegos que expanden el universo DC. Es aquí donde entra el filtrador, James Sickfield, quien mencionó que el nuevo juego de Warner Montreal podría ser uno basado en Superman. Otra vez con esto. Cabe recordar que con anterioridad Sickfield había señalado que Rocksteady estaba trabajando en un juego basado en Suicide Squad, lo que finalmente se terminó confirmando de la mano de Suicide Squad Kill the Justice League. Por el momento no existe ningún tipo de confirmación y lo más probable es que pase un tiempo antes de que Warner Montreal presente el nuevo juego, por lo que solo queda esperar para ver si finalmente se vuelve una realidad. O sea, lo mismo de siempre. Lo mismo, básicamente, venimos con el humo cósmico constante y que no se detiene jamás. No se detiene jamás. A Shingo le encantan estas noticias, por eso siempre trae humo, humo y más humo. Es que te hacen, no sé, es, a ver, a veces cuando te patean tanto una cosa, al final te termina no interesando. Yo es como que ya es no que espero nada. Yo ya no a mí, nada. A mí me da miedo de que no sepan qué hacer. El otro día lo charlamos un poco porque yo recomendé justamente el concepto, la demo conceptual, sí, de un juego Superman que está en Steam. El Superman Simulator, sí. Claro. Tema que, bueno, ahí es un concepto. Habría que ver si se puede... ¿Cómo lo pueden expandir bien? De poder se puede, pero hay que hacerlo bien. Claro. Pero bueno, se me llamó la atención que hubiera más noticias de eso y siguen metiendo a Warner Bros. Montreal, pero bueno. Mirá, si no se equivocó de lo de Suicide Squad, este tipo, mirá si hay un jueguito de Superman. Después, es que lo del jueguito de Superman existe. Eso lo hemos charlado acá. O sea, existir existe. Que si estén pasando la directiva de hacer el juego entre Montreal y Rocksteady es otra cosa, pero claro, está la idea de hacer el juego y que lo haga alguien, y dentro de poco, en teoría dentro de poco abarca entre un año y 10 años, porque andas a ver, pero ¿hace cuánto que venimos con esto de Superman? 1000 años, desde que se terminó, desde que arrancamos el programa, pero mínimo 3 o 4 años, mínimo. Y bueno, puede ser que se estén pasando la bola. Veremos qué pasa más adelante. Más que nada después de la salida del Gotham Knights, que es un juego que lo retrasaron encima. Se ve buenísimo el Gotham Knights. El que me diga, ay no, pero no lo hace Rocksteady, lo hace Warner. Me chupa un huevo, se ve buenísimo. No sé. Yo lo voy a arreglar. Warner ha hecho cosas. O sea, si bien yo nunca quedé del todo conforme con Batman Arkham Origins. No es un mal juego, por cierto. O sea, yo no quedé conforme por un montón de cosas que ya expliqué. Tengo un video donde explico todo lo que me pasa con ese juego. Pero yo creo que pueden hacer un buen juego si están bien laburados. Veremos. Y esta la siguiente noticia no me la vi venir. Es más, creo que ya la agarré media atrasada, pero la tuve que meter porque yo no sabía nada de esto. Y calculo que Saki tampoco lo hubiera mencionado en algún momento en una charla. ¿Qué se escribe? Ron Perlman es Optimus Primitivo, ay, papá. Lo vi hoy, boludo. Sí. ¿Esto está confirmado? Esto está confirmado. No. Pero yo no sabía que iban a hacer una película de Beast Wars. ¿Entendés? Una película de Beast Wars. Ah, no, eso sí sabía. Eso yo sí no sabía. Sabía. Bueno. No, sí, sí. Ron Perlman será parte del elenco de la próxima película de Transformers. De acuerdo a Collider, el actor participará de Transformers Rise of the Beast como el encargado de realizar la voz de Optimus Primal, o Optimus Primitivo, como le decíamos en el doblaje en español. Primitivo. Si bien Perlman no participó de la serie original de Beast Wars, el actor ya tiene experiencia como Optimus Primal porque interpretó a ese personaje en la versión en inglés de la serie animada Transformers Power of the Primes, que esa no sé cuál es de todas las que hay. Ni idea yo esa. Ahora me fijo. Pese a que no entregaron más detalles al respecto, los encargados de la franquicia de Transformers confirmaron la incorporación de Perlman al elenco con un tweet. ¿Qué decía lo siguiente? Ron Perlman se une al elenco de Transformers Rise of the Prime of the Beast como la voz de Optimus Primal. Vívelo en los cines el 24 de junio de 2022. Falta un huevo. Sí. Bueno, sí, a veces pensamos eso y cuando te quieres dar cuenta ya es esa fecha. Transformers Rise of the Beast tomará como eje la historia de Beast War bajo la dirección de Steve Caple Jr., que si no lo ubican es el que dirigió Creed 2,
y contará una historia ambientada en 1994 que se moverá entre varias locaciones y presentará a los Maximal, Predacons y Terrorcons. Así, además de Perlman, el elenco de la película contará con Anthony Ramos, que no lo ubico, Dominic Fishback, que tampoco lo ubico, todo mientras Peter Cullen regresará como la voz de Optimus Prime. Eso es lo único que importa. Obvio. Transformers Rise of the Beast contará con un guion de Derner Metayer y George Peters, que a su vez estará basado en un borrador de Hobby Harold. En estos minutos el estreno de la película está contemplado para el 2022. Pero yo no tenía idea de que se venía una película de Beast Wars. Vos sabés que buscando en dónde está ubicada Transformers Power of the Primes, donde ya dio la voz Perlman para la voz de Optimus Primal, ¿sabés quién hace la voz de Megatron? ¿Saben, mejor dicho? No. Mark Hamill. No. Megatronus. Este tipo está en todos lados, boludo. Este tipo está en todas partes. Y hay un repertorio de actores bastante increíble. O sea, pero a mí... Transformers Power of Primes es del 2018 y tiene 10 episodios nomás. No sé qué onda porque hasta ahí no llegué yo. Son demasiada cantidad de cosas en la franquicia de Transformers. Demasiado. Sí, sí. Yo cuando vi que hacía la voz de uno, creí que era de la serie de animación japonesa. ¿Te acordás que salió de Beast Wars? Sí. Creí que era en alguno de esos doblajes, viste, que Perlman labura de todo. O sea, el chabón hace cosas super mainstream y a la vez también hace laburos chicos, no importa nada, labura como un animal. O sea, trabajó con Uwe Boll. Sí. Hace de todo. Bueno, sí. Jason Statham también trabajó con Uwe Boll, si vamos al caso. Mucha en la misma gente película. Trabajó con Uwe Boll. La cuestión es si pueden cobrar, cobran y son felices. No creo que es mucho trabajo, más. Boludo. Sí. Pero bueno. Está bueno ver que hay una nueva película de Transformers, vamos a ver qué sale. Yo todavía tengo que ver la última de la saga, pero es como que la tengo que ver un día que tenga ganas de bancarme algo que todo el mundo dice que es horrible, pero solo para decir que la vi. ¿A cuál de todas te referís? No a Bumblebee, yo me refiero a la última de la saga. Al último caballero. The Last Knight, sí. No vi ni The Last Knight ni la anterior a esa, no vi ninguna de las dos. Sí vi Bumblebee, que me pareció que está bastante correcta. Y bueno, vamos con la última, que se la vamos a dejar a Jopo porque él es el señor que pregona diciendo que Steam es lo mejor de la vida. Ok, sí. Igual no tengo dónde leerla, pasemos un link o algo. Está en el Drive, ¿no abriste el Drive donde guardaste las cosas? Hay un... Ahí voy, dame un segundo. La shame que... de la shame, qué vergüenza. Manejar es el mouse con un guante, es muy difícil. Sacate los guantes que ni se ven en cámara, boludo. Dame un segundo. Ahí está. Maravilloso. Bueno, Steam cada vez más estricto. Hoy comienza un nuevo periodo de ofertas en Steam y desde Valve han realizado un cambio para la plataforma, el cual impedirá que los jugadores cambien la región para comprar más barato en otros países. Esto es porque nos cagan a nosotros, si no. Porque, ¿sabes por qué? Porque todos los pelotudos que compran por VPN después hacen que nos suban los precios a nosotros. Según fue descubierto por Steam Database, ahora solo se podrá cambiar el país de la cuenta una vez cada 3 meses. Lo cual, y bueno, yo me cambio a Argentina y listo, si tenemos todo barato. Me perdí por opinar como un pelotudo. Lo cual se suma a medidas ya impuestas, como el hecho de que las compras deben realizarse utilizando un método de pago de la región, o sea, una tarjetita de acá. Cabe mencionar que desde hace unos meses que Steam viene luchando contra los jugadores que cambian de región sus cuentas para comprar más barato. Y según un estudio de VPN Pro, dado a conocer a comienzos de año, los juegos de Steam costaban casi la mitad en Argentina en comparación con Estados Unidos, incluso más barato. Por otro lado, este jueves comienzan las rebajas de verano de Steam, por lo cual no está de más darse una vuelta para ver las ofertas que se encuentran en la plataforma. Yo ya compré 20 cosas. Yo no compré nada. Es más, me regalaron un juego que lo tengo como recomendación porque estaba muy bueno. Pero eso será en un rato más. Mira, me parece bien porque nos cagan los precios a nosotros. O sea, por algo los precios regionales son los precios regionales, porque nosotros, si no, no podríamos comprarlo los juegos. Es así de fácil. Sí, pero a mí, yo lo veo y a mí me interesaría, ¿sabes qué?
que arreglen todo el quilombete que tengan y que la gente pueda volver a pagar con Mercado Pago y con cosas que no te vuelvan pelotudo con la tarjeta, ¿viste? Porque, no, por ejemplo, nosotros el gran problema que estamos teniendo ahora es que los precios en Steam no son los precios reales. Si no tenés instalada la aplicación esa, el Matenstincito o No, mira, yo lo que hago es multiplicar por 1.64 y listo. Que yo, la gente le da paja usar la calculadora. Pero si es no, más fácil así, así no te ilusionás. O sea, es como, vos haces la cuenta solamente para darte un tiempito más de ilusión, Jopo. A mí me gusta que me corten la ilusión de una. De ver así el precio bestial con los aumentos totalmente estúpidos que se imponen sobre... Ni quiero hablar, porque cada vez que hablamos eso nos enchivamos todo y mandamos hoy, todo el día. Justo hoy vi que aumentaron lo que es el impuesto en Mercado Pago. Cuando vos entrás, viste que si vos lo querés sacar rápido te cobra una comisión. Bueno, aumentaron eso y decía el mail de Mercado Pago: ay, nosotros no estamos de acuerdo, pero no nos queda otra. Como diciendo, disculpas, pero jódanse. Nada, no importa. Contale, ya que estamos con Mercado Pago, contale, Shingo, lo que me contaste el otro día, que te llegó un mail. Nos llegó un mail a cálculo. Bueno, resulta que hace 3 años atrás, creo que cuando arrancamos en vivo. Ya no me acuerdo, ya fue hace 3 años. Un tiempo después de que arrancamos en vivo. Pero sí. Abrimos una cuenta en Mercado Pago para que la gente que quisiera donarnos en pesos utilizar esa plataforma. Porque la gente nos jodía para donar en pesos en ese momento. Nos decía, che, estaría bueno poder donar en pesos porque no todos podemos hacer el pago de dólares por Patreon y bla. Bueno, resulta que un día... porque se les cantó, nos dijeron, me parece que en su cuenta están haciendo cosas que infringen nuestras normas y regulaciones. Le baneamos la cuenta y no pueden sacar la plata. Así. Sí, los recagaron. Estaban Y no respondían mail, no había ningún... No había algo que te dijera qué hicimos, porque no hicimos nada. Nada hicimos, ni siquiera usar una cuenta normal. Lo único que tenía la cuenta era que más allá del movimiento de entrada de dinero por donaciones, nosotros no lo usamos para nada. Claro. Si nosotros no agarramos esa plata y la movemos, ¿sí? lo que hacía era esperar que se juntara y cuando hacemos los viajes y demás, es el momento que la sacamos. Tenés que sacarla, boludo, tenés que sacarla y a la mierda. Porque igual si no había pasado mucho tiempo desde que abrimos la cuenta. No, un mes y medio, ponele. Un mes y medio. Y nos llegó un mail hace una semana que decía, hemos liberado tu pago, pero tu cuenta sigue baneada. o sea, nos soltaron plata que ahora vale muchísimo menos, después de no sé cuántos años. Claro, está bien que no era mucha plata porque pasó un mes nomás, deben ser 500 mangos, pero a lo que voy es, 500 mangos en esa época era algo, ahora 500 mangos es menos que nada. Claro. O sea, es una coca y una docena de facturas. O sea, una merienda, rico. 500 pesos. Da, tampoco una merienda, que estás en Recoleta. Al margen de eso, es el hecho de que Mercado Pago se caga en esas cosas. Claro. No tenés forma de... O sea, si vos tu cuenta de Mercado Pago la usás mucho, no te pasan estas cosas. Pero es una garcha que si la vas a usar solamente para donaciones y sobre todo como un método de ahorro, porque la idea nuestra es esa, esa plata la ahorrábamos. Que te hagan esto así porque es que la tenés que sacar de ahí y ahorrarla pero en otro lado y claro es así. Sí, la tenés que meter en plazo fijo. Inserte aquí el meme de Jopo, a mi plata la gasto como quiera. Y bueno, no después saben cuál es el meme, después lo dejo en disco. Luego de estas críticas hacia Mercado Pago, que de alguna manera se conectaron con la noticia de Steam, porque así son las charlas entre amigos, vamos a los fernetudos. Comentarios los dejan y los comparten. Fernetutazos. 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 Ya. Los fernetudos son los comentarios destacados que nos dejan en el programa en las diferentes redes sociales. Gracias a todos los que comparten siempre, que nos ayudan un montón a seguir llegando a oídos nuevos.
me olvidé de decirle a Jopo que tiene que leer todo hoy él. Así que a partir de ahora sigue Jopo. Si podés abrir que... el Ok, sí, no hay, sí, no hay a problema. A partir de acá, de esto que te marco acá, tenés que leer. Sí, ya está. Desde fuera. Ahí. Esto es mío. Gente, los comentarios del día de la fecha son auspiciados por el fanart de Nahuel SB. Animal, hijo de Frugla, que no lo estoy viendo porque tengo abierto el coso que me acaban de pasar y todavía Shingo no lo compartió tampoco en pantalla, así que no lo estoy... Viste qué lento que es Shingo, ¿viste? No se puede elaborar así. Ah, este lo vi, está buenísimo. Te vas a la chota, chabón. ¿Por qué? O sea, me da bronca porque quisiera yo dibujar así, pero son años de romperse el culo practicando, pero está muy bueno. Nahuel SD nos hizo como Mortal en jeans, o sea... Y dividió a Córdoba y Neuquén en ciudades como si fuéramos yo y Shingo, pero representándolo por cosas icónicas de cada ciudad, y es muy bueno. Sí, sí, me encanta que a vos te haya clavado un montón de Ferné, a La Mona, a Rodrigo. Y yo tengo petróleo, ballenas y no sé por qué hay un gato. Y las Black Balls también. Ah, no, por obvio. Tu gatito que tenías, pero él no sabe que ya perdiste el gato. La gatita que desapareció. No, muchas gracias, SB. Me reí mucho. Don SB. Don SB. ¿Sabe que puede entrar a Discord y tener una cuenta en Discord, SB? Sería muy feliz que pase y lo deje por ahí de vez en cuando, querido amor, porque sos el único que postea en el grupo de Facebook de vez en cuando con un fanart. Pero yo a veces, uso, pero yo porque soy un viejo choto y porque me da paja y lo demás, pero el Facebook está bueno. Yo lo que más uso es el Facebook, pero porque nada, no importa. Viejo pelotudo. Vamos a leer los comentarios de hoy. Y el primer comentario que tenemos es de Franco Cuy. Y dice: estoy escuchando el capítulo 137 y me causó gracia la noticia del escritor que viaja 137 kilómetros para darle a la mina con una botella de vino, re malo el loco, jajaja. Ja, ja. Y la publicidad de Shingo del niño Minecraft no la había escuchado, jajaja, ja, ja, cómo me hizo reír ese culiao, jajaja. Ja, ja. Y lo que termina diciendo el pibe, jajaja, 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 jajaja. Sí. O sea que Franco se cagó de la risa. Te faltó hablar como Loquendo nomás, ¿verdad? XD. Bueno, podríamos poner a la mina de Google que lea los comentarios así todo rota. ¿Sabés que me sale una fucking publicidad en... creo que es en Facebook que me sale, que me dice... me quieren vender un... como un... un software. Sí, el software, sí, el software para que vos le ponga el texto y te lo diga. Nunca más grabes nada, te dice. Y es como, pero a mí me gusta grabar las cosas. Sí, déjame ser feliz, tipo, Facebook. ¿Por qué haría eso? ¿Sabés qué? Bueno. Discord no tiene esas publicidades. ¿Sos feliz? Guarda, ¿sos feliz? Ese tipo de cosas, si bien yo no los usaría para mis videos, está bueno cuando tenés que hacer alguna presentación conceptual rápida para alguna empresita y no, claro, tenés un locutor a mano. Para eso sí lo apruebo, porque prefiero poner esa voz que poner la mía, por ejemplo. No, bueno. No. Bien. Ah, ¡aléjate, rata asquerosa! Shame. ¿Cómo vas a avalar eso? No se puede avalar eso. Ni encima por un laburo. Estás en pedo, vos. ¿Cómo va a ir al laburo con eso? Es como presentar un word art. No se y puede. Bueno, pero vos le decís, bueno, banda, se lo manda al locutor. ¿Cuánto cobra el locutor? Y no, cobra como 5 lucas. Prefiero que seas una rata de alcantarilla, use filtros locos para hablar como hacen esos canales de YouTube donde te das cuenta de que es un porteño que tiene la voz toda modificada para hablar así, todo bla 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 bla, y la gente lo aplaude y son todos felices. O sea, a ver, no me dejas usar un software que va a sonar mejor que mi voz, pero sí querés que use otro software para mejorar mi voz. Claro. Que es el gratis. Mismo choreo, es el mismo choreo. No, el otro también es gratis, hay muchas formas. Es más, no es gratis lo que vos decís, también hay que pagarlo, o sea, no, es gratis por otro lado. Es gratis. No es gratis. Seguramente hay un montón se puede piratear. De programas libres y gratuitos. Yo para si lo hacer busco, lo mismo. Está pirateable seguro. Así no, que... pero no. No era la idea, pero bueno. ¿Usted avaló la pirateada del software de voz? Continúa sí, con los comentarios porque vamos a terminar a las 11. Ay. A ver, voy a leer. A Francisco Vivas dice: dato extra.
Los estilos, basados en animales, también son conocidos porque hay varios personajes de juegos de pelea que utilizan sus técnicas, como por ejemplo los juegos de Virtua Fighter tienen a Lion Rafale, o Rafale, no sé cómo se pronuncia, pero es el pibe de Bermudas que se peina como Nick Carter, que pelea con el estilo de la Mantis. Lao Chang, el que parece a Tao Pai Pai y es el padre de la waifu Mai Chang, que utiliza el estilo del tigre, y Aileen, una piba que aparece en el quinto juego y utiliza el estilo del mono. En Street Fighter, Gen tira las técnicas que son referencia a la grulla y la mantis, mientras que Chun-Li, aunque las wikis oficiales digan que su estilo varía entre el Kenpo y Tai Chi Chuan, también tiene un par de movimientos y poses del estilo de la grulla. Mientras tanto, en los juegos de Tekken, no pusiste un punto, hijo de puta, no me dejás respirar. Mientras tanto, en los juegos de Tekken, el personaje que más usa las técnicas de los animales, irónicamente, no son los animales de los juegos, sino que es Lei Wulong, el homenaje de la franquicia a Jackie Chan. Muy buen informe se mandaron, Saki y Shingo, elíjanmelo, Arcángelo, Arcángelo. Aguanten las coreos de artes marciales, aguante Kung Fu Panda y aguante Tony Ja o Tony Ja, no sé cómo se pronuncia bien, pero acá ya me va a cagar a pedo Shingo, y Ico Uruguays, digo Wise. Bien. Uruguay. No te preocupes que Shingo no tiene derecho a cagarte pedo por nada que tenga que ver con pronunciación. Yo le digo las dos formas igual. Y a veces a mí me da cosa, tipo, yo hay algunas cosas que vengo pronunciando de una forma específica durante años y tipo me corrigen. Tipo, yo de chico decía Monkey Island y se dice Monkey Island. Cosas así. Tipo arcade. ¿Qué se dice sin S? Se dice sin ese, es Monkey Island, no es Monkey Island. Me lo corrigieron, no tenés idea cuánto. Pero para, me parece el que te corrigió es. Estoy pensando, ¿tiene una S en el logo o no la tiene? Tiene una S, pero se pronuncia Island, la palabra Island. No sé por qué le ponen una puta S si no se pronuncia. ¿Para qué tiene la S si no se pronuncia? No es. Yo te, a menos que te lo haya corregido Ron Gilbert, eso, el que te lo corrigió es medio pelotudo, discúlpame. Que te... Pero es como se pronuncia. Island se pronuncia con S, es Monkey Island. Y si viene uno y te dice, es el Monkey Island, maestro, aprende a pronunciar bien y no me impongas cosas porque son más viejos que yo. Tres tiros, pa. Ustedes, parad, tranquilos y disfruten mi gran Instagram. Se pronuncia así, la palabra Island se pronuncia así, no sé por qué. No, está mal pronunciado, que estoy seguro de que está mal pronunciado. Ustedes pronuncien bien y disfruten de mi gran Instagram. A menos que haya alguna regla ortográfica en inglés que te diga que en conjugados hay que sacarle la S. No sé. Bueno, la verdad no sé por qué, pero no importa. Vamos a ver qué dijo Matías Fernández, que dijo... La cara que puso Saki cuando Shingo empezó a cantar es para hacerle un cuadro y colgarlo en tu habitación. Ja, 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 ja. Y se rió. Sacaron no solamente clips, clips varios de todo eso, sino que también hicieron un gif de que me levanto y me voy. Hicieron un gif. Hasta eso hicieron. ¿Eso está en Discord? Sí. ¿Ves? Y pasará por Discord. Sí, ya sé. Y también tengo que ver la consigna, que no la vi, no le digo la nada. Así está el país. Oh, pero Facebook es lindo, es bonito. Aguante Facebook. Me pone publicidad de cosas que no necesito. No quedan las cosas perdidas para siempre. Y todo lo que sean tipo chats, tipo WhatsApp. Es que no es chat. Eso es lo que no entienden del concepto de Discord. No. Lo veo todo el tiempo en un montón de grupos de Facebook que cada vez que alguien dice, che, podríamos ir a Discord, y sale un montón de gente a decir, no, se pierde todo, es un chat. Es una mezcla de foro con chat, pero se ve como un chat, pero se siente como un foro, porque el buscador anda perfecto y podés ver todo lo que quieras sin estar navegando y scrolleando como un idiota en el grupo de Facebook de mierda que anda como el orto y lo actualizan cada 2x3 con actualizaciones de mierda de Facebook. Escúchame, dice acá Sharing Frank 28 que la S en Island es muda para que no se confundan con Iceland, que es Islandia en inglés. ¡Ey! Mirá vos, un desastre. Pero viste, todo tiene una explicación. Pero dice supuestamente. ¿Qué sé yo, boludo? Yo estoy confiando en lo que me dicen ahí. Yo, ¿qué sé yo si es verdad o no? Ahora igual lo voy a usar siempre eso. Cuando me pregunten, va a ser como si dice. Esto se dice así por. Esto, para yo no lo voy consumir. A hacer fácil. Yo voy a buscar, voy a poner acá, voy a poner traducir, voy a poner. Vamos a terminar isla, a las 12 isla, de la noche. Puse isla.
puse isla en español, me lo tradujo en inglés y vamos a ver qué dice. Ustedes no lo van a escuchar, pero escuche gente, así se pronuncia en inglés. A ver. Island. Ajá, se dice sin ese. Me ¿viste? Cago Google. Bueno, vamos a ver la consigna. O sea, al que putee, me va a putear a mí con resentido porque está equivocado. Es que sí, boludo, yo te dije. Mirá cómo me cagan. A mí me lo recriticaron. ¿Podemos pasar a la consigna? Sí. A ver, sí. La consigna de la semana para el Island no y sabe, la concha. Ahora. A ver, gente, ustedes tienen que ir a Discord, porque en Discord tienen un canal que es consigna, y en consigna todos dejan la respuesta de la mirá consigna. Qué bien, y esta bien. Pregunta de la consigna de esta semana es: ¿cuál fue la premisa más original que se encontraron en una película? ¿Sí? Ahora vamos a ver lo que han dicho. Y empezamos con FDK, la leyenda. The legend never dies. No importa. Dice: me gustaría que la vida fuera todo el tiempo agite como en la época medieval. Onda, ¿qué me dijiste, guacho? ¡Sas! Espadazo por el lomo. O de última, poder ir armado a cualquier lugar. Todos sabemos que las armas nos hacen más poderosos sin tener ningún poder. Tener la vida de los otros en tus manos es algo que te ceba mucho. Ojo, no es que esté loco. ¿Esto no lo leímos la semana pasada? Solo que me gustaría vivir a los cuetazos. Saludos, TTD247, papá. Postdata, aguante el Manhunt 2, lo mejor para los días de hoy. Sí, lo leímos la semana pasada. Lo leyeron la semana pasada, pero alguien me lo hizo leer igual y quedó como un idiota porque no se fijaron en. Es culpa mía, pero sí me fijé en la fecha. No sé, creo que no te fijaste. Pero bueno. Perdón, Jopo. No importa. Arruiné el programa, Jopo. Arruiné el especial de Star Wars, Jopo. Disculpame, boludo. Ahora hay que hacerlo de nuevo con consulta. La edición especial. Ahora, es loco, ¿no? Porque él tiene una cabeza de Jar Jar Binks y yo arruiné el programa por copiar un comentario de mierda. Él le chupó y sigue, dice AKM. Sí, completamente. Había que terminarlo. No puedes dejar las cosas por la mitad. Además, se llamaba The Legend y me hizo acordar un tema. No importa. AKM dice: le chupo un huevo y sigue. Sí, ¿no? Porque así, viste cómo son los porteños. Nazario de Besto Kido dice: la premisa que más interesante me resultó estos últimos tiempos fue la de Sliding Doors, una comedia romántica en la que se abren dos líneas temporales. No digo más para ser breve y para no spoilear. Postdata, aprovecho para hincharle los huevos a Saki, con que vea, dale Saki, tiene a Gwyneth Paltrow, ¿qué más querés? Así que andá a mirarla, Saki, vos que te gusta. ¿No dijiste mucho el nombre? Sí, la dijo, Sliding Doors, las puertas deslizantes del amor. ¿Vos sabés que le digo a NASA? El otro día, tarde, muy tarde, ya estaba en la cama, hacía mucho frío y había que sacar la mano de la colcha, o sea, de abajo de las colchas, donde estaba calentito, para mover el mouse, ¿no? Y estaba muy frío. Entonces dije, no me voy a levantar a tipear porque el teclado estaba lejos, pero bueno, voy a buscar esa película. Hice un quilombo de copiar y pegar palabras entre pestañas desde la cama para no salir porque estaba muy frío. Copié el nombre de esa película, fue un quilombo copiarlo, pero lo copié con el mouse en Netflix, en Amazon, en todos lados, y no estaba la película. Ay, esa película antes sí estaba de modo legal, digamos, y accesible, y ya no está. Así que la voy a buscar de otro modo y la voy a ver. Porque Me agrada que menciones eso porque justo estoy haciendo un curso de diseño UX, UI, que es diseño de interfaz, y tengo que armar lo que es una aplicación, y la aplicación es justamente está pensada para buscar dónde carajo encontrás la película o la serie que estás buscando, que te digan en qué región está, en qué servicio, etcétera. Así no tenés que estar como un pelotudo buscando en Netflix, en Amazon, en Disney. ¿La aplicación es de escritorio o de celular? Va a ser para las dos cosas, si puedo. Muy bien, Pero está en proceso, no importa, no me roben la idea. Es que no la tenés tarde, que decir al aire. Tarde. No importa, mejor, porque no me va a salir tan bien. Hay una verborragia en Jopo, se apodera de él, el spoiler tira todo. Sí, yo no me contengo, perdón. A ver, vamos a leer la consigna según Luarny Tram, el poeta. Y dice: la premisa de la naranja mecánica me abrió los ojos. Y sí, porque en esa película también es como, le abren los ojos. De una manera bien gráfica. Como el poder político puede influir tanto en la vida y la actitud del individuo como en la actitud y la opinión de la sociedad. Muestra de una forma espectacular ese flujo cambiante que se nutre de sí mismo entre la sociedad, la política y el individuo social. Muy bien, señor Ronald Trump. Sí. ¿Viste? Un poeta. Es un poeta realmente.
A ver, ¿querés comentarlo o sigo nomás? No tengo nada para decir, por eso le puse de poeta. Ok, vamos a leer a Adrián Fufu. Fufu. Me di cuenta tarde que era hijitos, no importa. Y dice: lo mío es muy básico. The Matrix me movió la estantería y también The Truman Show, pero no tanto como la otra. The Matrix es, no me acuerdo de qué año salió, la mejor película de ese año. Es una locura. Y después dice: consigna ser breves y no escribiste un carajo. Así que ahora Saki nos dirá cuál es la próxima. Es que Hopo nos iba a decir la consigna. Pasa que esto fue así. Yo le tenía que decir un montón de cosas a Hopo un rato antes del programa y no pude decírselas. ¿Por qué? Porque se me empezó a romper la PC. Tipo, dije, está rara la PC, voy a reiniciar. Y cuando reinicié no prendía, no volvía a Windows. Y salía ese cartel maravilloso que te dice, vamos a analizar el disco. Y le decís, no quiero. Y dice, bueno, voy a entrar a Windows. Y tildaba. Y digo, bueno, voy a reiniciar de nuevo. Y decía, bueno, vamos a analizar el disco. Y le decía, no quiero. Y decía, bueno, ahora lo voy a analizar igual. Y se quedaba ahí en 0%. Y así sucesivamente hasta que 5 minutos antes de la previa anduvo sí, mal. Porque está andando mal ahora mismo mientras salimos en vivo. Así que no pude terminar la consigna que se le iba a dar a Hopo, porque le iba a decir, Hopo, a vos que te gusta Tac Tac Duken, hacete la consigna también. Y tarde. Después me olvidé cuando volvió a andar Windows, porque tenía otras cosas y que sí las logré hacer, pero esa no. Así que si tenés consigna así de golpe, decila, y si no, no hay consigna esta semana. No, me pones en una situación muy delicada. Qué jodido, ¿no? Así qué jodido. Que lo que voy a hacer lo primero que se me viene a la mente, porque... Muy fuerte. Porque muy es fuerte. Lo que acabo de ver justo la caja que tengo allá del primer juego que jugué en mi vida. Así que la pregunta es muy básica. La consigna para el programa siguiente es, ¿cuál es el primer videojuego que jugaron en su vida? Y listo. Ah, muy buena. Es simple, directa, pueden ser breves, ser felices. ¿Cuál es el primer videojuego que jugaron en su vida? Bueno. Después de toda esta discusión, mientras yo aproveché hacer laburo de producción, tengo para preguntarles... La rascada de escroto... Tengo acá anotado lo que hizo en la semana el señor Hopo, pero le voy a dar un descanso porque lo hiciste laburar como un negro, pobre. Y te voy a preguntar a vos aquí. Cancelado nuevamente. Si hiciste algo en la semana, si no voy yo. No sabía que íbamos a llegar a hablar de algo de la semana. No, lo poco que estuve haciendo fue así de nivel asiático, está por decir. De ocio, fue probar muchas demos de Steam. Pero solamente me guardé una para comentar en las recomendaciones y no tengo mucho que comentar al respecto, más allá de que estaban casi todas buenas. Pero no preparé una lista para hablar de demos de Steam. Bueno, yo rápidamente paso a comentar que empecé a ver Falcon and the Winter Soldier. Como digo, pagué un mes de Disney Plus. Y dije, bueno, vamos a aprovechar a ver esta... Ay, no, Shingo, se dice Plus. Plus. Disney Plus. Y tengo que decir que parece... A ver, yo sé que Saki ya habló sobre el tema y dijo que tiene como que arranca muy arriba y se viene abajo. Yo voy a dar mi otra opinión. Me hace acordar a las series de CW. Siento que está un poquito mejor. ¿Hasta dónde? Vía episodio 3. Está mejor laburado en aspectos de guión y demás, pero tratan de meterle eso así medio de body o drama entre personajes que se siente súper forzado, que es re de la CW. Sí. Sí. Me hizo sentir eso. Y es un bajón. Pero porque... viste que... No, la secuencia inicial... Piloto, no solamente la secuencia inicial, todo el piloto... Todo. Está encarado como una película. Te eleva hasta Disney porque decís, ah, mierda, si van a encarar toda la serie así, qué bien. No fue así. Gastaron todo en el piloto porque después... Si bien no escatiman detalles y cosas locas, ni en pedo está el nivel del piloto. No, y ya vas a seguir viendo que eso que estás notando muy CW se pone muy pesadito y denso y se siente como que, al menos yo siento que no tienen química los actores, le falta, es muy boluda y todo lo planteado queda medio en la nada. Sí, para mí, sí. Para mí. Y hay un montón de cosas que como que están muy descuidadas.
Sí, no sé. Yo ahora la voy a empezar, la voy a terminar de ver, calculo, en la semana y veré qué onda. Y bueno, y hay que arrancar con Loki, porque también está Loki. Cuando la termines de ver y podamos hablar más tranquilos, con spoilers entre nosotros, digamos, hay un montón de decisiones que termina tomando la serie, que se supone que van para todo el universo fílmico, que deja bastante que decir a mi modo de verlo. Sí, vamos a ver cómo termina. Por ahora es como que no es mala, es entretenida, pero ni a gancho tiene el nivel de laburo de guión y de todo. Mira, el manejo de serie que... A mí el primer episodio re emboló. Tipo, empieza con todo y después se pone a hablar, se pone... No es en la serie que empieza y baja. El primer episodio empieza y... Se hunde, pasó como un mes y la terminé nomás porque me seguía apareciendo el cartel de te falta seguir viendo esto y se pone mejor, pero a mí la verdad que ya el primer episodio me pareció como que no, me chupo un huevo si dice el soldado del invierno va al psicólogo y si el otro tiene que vender un bote y tiene que sacar un préstamo, es como claro, spoiler, spoiler es el primer episodio eso, ese tipo de cosas está todo bien un tiempito como para contarte un trasfondo del personaje, humanizarlo más, lo que tengas ganas, pero toda la serie con drama y boludeces que tienen que ver con la familia o lo que sea, no me importa, no me interesa, no quiero ver eso. Vine a ver superhéroes, quilombo, quiero ver todo lo que importa, que en parte lo tiene, pero lo tiene muy lavado, no sé. Hay cosas muy lindas y hay cosas tan chotas que te hacen no disfrutar tanto de las lindas. No sé. Acá nos están diciendo que a WandaVision le cambiaron la escena post-créditos al final. No sabía eso, no estaba. Mirá, la iré a chusmear después. ¿Qué es eso de cambiar la escena post-créditos? Es el efecto George Lucas, ¿viste? ¿Qué ahora, que, ay, no, que nos necesidad? Arrepentimos, vamos a hacer otra cosa que encaje se, mejor con la película que se viene. No, no. Sí, seguramente va por no. Ese lado, que hijos de puta. No, no, shame. ¿Dónde está mi shame? Vamos a buscar el shame, no me importa que salga tarde. Se escucha tan bonito y sensual. Shame. Bueno, y después rápidamente estuve transmitiendo, ¿cuándo fue? El domingo a la noche, como no tenía sueño, nada, o sea, fue como, al otro día tenía que trabajar y me terminé acostando a las 3. Y había arrancado jugando juegos de pelea y demás, que bueno, uno lo voy a recomendar más adelante. Pero cuando fue como que dije, bueno, ya está, quiero relajar, vamos a terminar esto relajándonos. Me puse a jugar Her Story, que es un juego que pueden conseguir en Steam. Y la premisa es simple, vos sos alguien, no te dicen quién sos, que está frente a una computadora con una base de datos llenas de metrajes o filmaciones de un interrogatorio a la chica que vemos acá, que se llama Hannah. Lo primero que aparece cuando vos arrancás la computadora y te aparece el buscador de videos es la palabra murder, o sea, asesinato, y tenés un par de videitos. Y a raíz de lo que ella va diciendo en los videos, puedes agarrar palabras, ponerlas en el buscador y encontrar más videos. La idea es que veas todos los videos y que vos mismo logres terminar de entender la historia de lo que le ocurrió a esta chica. No quiero decir mucho porque está muy bien llevado. Empieza a tocar cosas que ni te imaginás. Y te da esa construcción de jugar con tu imaginación también, porque eso. Te describe cosas, te va... Y la verdad que la muchacha que hace de Hannah labura muy bien. Y mirá, está un juegazo. Yo no lo pude terminar, le clavé como 2 horas de corrido y me faltaron videos para terminarlo, pero... Hay gente que lo critica, dice, esto no es un videojuego porque tiene el nivel de interactividad de un buscador o un menú de DVD. Y el juego, es como que el juego está... en tu mente, porque vos estás construyendo en tu cabeza lo que está pasando y con eso deducís qué es lo que pasó. Es un gran juego de investigación que yo no lo apreciaba y yo era de estas personas que opinaba, ay, esto es una poronga, y después lo jugué y es eso, es un re juego de investigación, boludo. Es que al fin y al cabo no importa qué es lo que es, si uno lo siente como juego o no es juego, está en una plataforma de juegos y juega con tu mente, ya está, es un juego, no importa la mecánica que tenga, mientras esté bueno y cumpla, ya está. ¿Qué importa? Sí, la verdad, está re bien, sí, es algo para jugar relajado y la única macana, o sea, el único punto en contra, por lo cual no fue directo a recomendación, es porque está en inglés. Está claro. Todo en inglés, no tiene, digamos... traducción al español. Eso es un desastre.
Y es, yo igual entiendo por un lado por qué no lo hicieron. Creo que tiene que ver porque las palabras que sí, van relacionadas clave. Con el video, con los videos son claves. Y calculo que para un estudio tan chico como este hacerlo en más de un idioma es básicamente reprogramar todo. No hace falta hacerlo en más de un idioma. Hacelo en los idiomas principales del planeta. Son dos o tres. No hace falta que lo hagas en 400 idiomas. Hacelo en más o menos mundial. Ya está. ¿Me explico o no? O sea, inglés, español, japonés, no sé, lo que sea, pero no puede ser que esté solamente en un idioma. El multi-5. Es un tema de subtítulos. Ahora con las ofertas está a 32 pesos. Nada. Si pueden leer en inglés y si se pueden manejar, va como trompada. Tengo entendido que son más o menos como 4 o 5 horas y lo terminas completo. O sea, de cero, ¿no? Yo jugué unas 2 horas y pico más o menos. Así que búsquenlo si les interesa. La verdad, a mí me gustó mucho y no me spoileé nadie cómo termina porque shame. Y eso es todo lo que hice. Me parece no sé muy si... bien. Bueno, entonces... Yo te agregué algo. Ah, sí. Creo que es momento de poner lo que va a Hopo. Para que Hopo nos anotó sus cosas en su propio... Sí, pero te agregué una nueva imagen de otra cosa que me acordé que hice. Busqué la imagen menos zarpada de ese juego. Déjame que arranque con lo que jugaste, con lo que pusiste así mientras hablas. Tengo tiempo de bajar la imagen y colocarla. Dale, perfecto, no hay problema. ¿Viste qué lento que es Shingo? Oye, que es lento, Shingo. No, pero está en vivo, es producción en vivo. ¿Sabes lo que es? Pero vos manejabas más rápido la producción en vivo, ¿no? No, yo en vivo no hago una mierda. Jopo, dejá de defender a Shingo. Todos saben cómo sos. Pobre Shingo. Pobre Shingo, le hacen bullying. Jamás. Acá está, bajo la imagen. Ya puedes contarnos, Hopo, porque bueno, ya estoy viendo la imagen. Lo primero que hice en la semana, como estaban las ofertas de Steam, estaba comprando juegos. Este no estaba de oferta, pero dije a la pija, es indenayonesco, lo quiero comprar y lo compré. Así que nada, además de lo que hago siempre en la semana, que es hacer videos y streamear y boludeces, le estuve dando muy duro a este juego que se llama Phantom Abyss, el abismo fantasma. Lo jugué 900 ayer. Mangos, ¿no? Sí, 900 mangos sale. Dije, ya fue a la pija y lo compré. Y ayer en el stream lo sorteé porque me gustó tanto y dije, ¿quién lo voy ganó? A sortear. ¿Ganó alguien conocido? Lo ganó uno que se llama Alucard, que tiene nombre de Alucard, así que está todo bien. Yo me acordé hoy de tu sorteo de ayer. Es muy buen juego, boludo. Yo sí, dije, sí. Este sorteo voy a estar porque me interesaba el juego y no tenía ganas de pagar los 900 mangos. Y dije, en este sorteo sí voy a estar. Y me cagué olvidando. Eran las 8 y yo estaba pelotudeando en la PC. Y no, me olvidé. Y hoy dije, el Phantom Navi. Hopo lo iba a sortear. Fue sí, tarde. Ya está. Jodete. Pero está increíble. Está increíble. Este juego es... No es... precisamente Spelunky en primera persona, pero más o menos. No tiene tantos villanos, pero sí tiene toda la parte plataformera. Este juego es un plataformero en primera persona. O sea, es como si el Mirror's Edge hubiera tenido un bebé con Indiana Jones, ¿sí? Y vas con un látigo trepándote de lugares y esquivando muchas trampas en un templo. Sos un explorador que se metió a un templo maldito y está lleno de fantasmas, ¿sí? Porque es el abismo fantasma. Todos los fantasmas que vos te cruzás en el juego son otros jugadores que ya pasaron por ese templo y que perdieron, ¿sí? Entonces, cuando vos entras a un templo, que está todo generado de manera aleatoria, te dice, 28 boludos han muerto en este lugar. Entonces vos decís, ¿yo seré el boludo número 29 o voy a ganar y voy a triunfar donde nadie ha triunfado? Y entonces ahí conseguís el ídolo y decís, soy un grosso, todos los demás 28 pudranse o perdés. Y sos un pelotudo más. Pero está muy bueno, porque cuando ganás te da esa cosa de yo triunfé donde todos perecieron. ¿Qué tan preciso es el látigo cuando te estás cayendo y ese tipo de cuestiones? Ahí está, mirá. Te lo marca todo muy claro. O sea, tipo, te indica con un cartel verde grande. Cuando digamos, no tenés que ser un super erudito. No. Está muy bien. ¿Ves? Pero ahí, por ejemplo, en el video tenés ¿ves? Te pone un cartel verde bien claro. No es difícil de controlar. Es muy fácil. Tenés pero digo, saltar, agacharte, moverte y latiguear. Por el tema de que en todos los videos, en los gameplays y demás, se lo ve muy frenético. Y por ahí asusta a la gente que no está tan acostumbrada a jugar FPS
que hay que ser rápido con puntería. Hay que ser rápido porque encima hay guardianes. Cuando vos te vas adentrando más en el templo, no solamente aparecen peligros distintos, sino que aparecen los guardianes, que son estas cabezas gigantes que te persiguen. ¿Viste el fantasma en Spelunky? Bueno, imagínate una cabeza grandota que te persigue y te mira feo y te pone música. ¡Chan, chan! Ahí chan, justo está pasando, sí. Te pone re loco, te pone muy loco eso. O sea, se pone muy complicado. Y encima, cuando vos llegás al final del templo, te ofrece, ¿querés agarrar el ídolo? ¿O querés ir a un templo más difícil, pero con un ídolo más grosso y con más gente que murió ahí? Y entonces, viste, te tienta. Y tiene eso. Me encantó. Me encantó. Es que sí. Los templos son autogenerados, eso no. Sí, todos los templos se generan de forma aleatoria con cachos. O sea, es como que los tipos tienen como una... pedazos de templo y construyen, sí. Pero es muy bien, muy bien, muy, muy variados, y además, como está en Early Access, esto está en acceso anticipado, le van a seguir agregando contenido, le van a seguir agregando pedazos de templo, y es muy divertido, boludo. Me encantó, hasta ahora es uno de los indies que más me gustan en lo que viene el año. Yo le tengo unas ganas impresionantes. En algún es muy divertido, es droga, bajar. Es sí, droga. Sí, sí, sí. Y después lo otro que estuve jugando en la semana, que es la imagen que le agregué recién a Shingo, es una novela visual erótica, que yo nunca juego estas cosas, pero en esta ocasión fue distinto. Se llama Leap Lead Idol Project, volumen 1. Es la primera vez que juego algo así, no lo quería transmitir. ¿Qué está pasando? No, escúchame, mi hermano hizo la música. Mi hermano mirá cómo nos cagó. Y los efectos de sonido. Mirá cómo nos cagó. O sea, no es que yo ya sabía, porque esto en el grupo donde se puede, donde no está Saki, si el grupo tenemos sin Saki, porque de WhatsApp. Donde no está Saki. ¿Por qué no. De WhatsApp? No, yo quería escuchar la música que hizo mi hermano, porque él me podría haber pasado el soundtrack, pero no lo hizo. Directamente dijo, no, jugó el juego y me lo regaló. Y dije, bueno, lo quiero probar, pero me da vergüencita jugarlo solito. Así que organicé en Discord para jugarlo streameado mientras todos me veían. Y tipo, está buena la música, pero después, nada, eso es lo otro que hice. Jugué esta novela extraña, que es la historia de una chica que quiere ser idol y es una pelotuda y básicamente se deja culiar por cualquier cosa, porque total, viva bueno, la fama. Bueno. Y esa es toda la trama, en realidad. Tranqui. Y nada, es un juego chancho, pero con música muy copada. Que me gustó la música, pero no, por eso no lo puse en recomendaciones, porque la verdad no lo recomiendo. De hecho, los dibujos ni siquiera son tan buenos. Si vos le ves los dedos a la mina, decís, qué dedos de mierda. Igual no está pensado para que le veas los dedos, está pensado para que le veas las tetas, pero igual. Sí, no, la verdad que tengo que admitir que esta, para hacer la imagen central, digamos, la parte de proporciones, perspectiva y las manos, la dibujaron con las patas, boludo. ¿Por qué claro. Se ponen a analizar un dibujo re normal? Dejen de joder con eso. No es normal, mirá la mano. Pero hay 40.000 dibujos así, pasa. ¿Sabes qué? Es como dice Jopo, la gente no está mirando la mano. No, obviamente. Pero bueno, está interesante. Bueno, ¿cuánto cuesta el juego? No me acuerdo, 200 pesos, algo así. Ah, porque vos te lo regalaron, ¿no? Porque sos el hermano del que hace la música, ¿no? ¿No? Claro, a ver, tenés coronita, todo porque tenés el tatuaje eso de los nazis imperiales, ¿verdad? 260 pesos, sin impuestos. 260 pesos, y acá estoy viendo imágenes del juego. No, guarda, no vas a poner ninguna imagen. No, estoy chusmeando. Porque hay tetulias y no se puede mostrar. Ahora, estoy viendo la imagen que ustedes están viendo acá, la estoy viendo sin censura. Y claro, sí, sin censura, ¿quién mira las manos, no? Totalmente. Kai me dice, ¿cómo que no? Esa mano está horrenda. Yo también me fijé en la mano. Bueno, KM, y nosotros tres, KM sobre todo, todos dibujamos alguna vez, tenemos una idea básica del asunto, pero eso, a la vista de alguien normal, zafa, listo, pasa. No es algo especial. Entró Blulieta y dice lo mismo. Ella mira las manos. Bueno, pero ella también dibuja. Todos más o menos lo que tenemos nociones de esas cosas sabemos, más o menos. Don Pedro pregunta lo importante. ¿Se juega con una mano? ¿Se puede jugar con una mano y se puede poner en modo automático para que no necesites ninguna mano? Denunciadísimo. Automático, ya el colmo es. Lo único que te digo, yo quiero el soundtrack, ¿no? Fran, si está escuchando esto, porque vas a estar vos probablemente lo escuchando, mandanos el soundtrack. No me quiero bajar el juego. Bueno,
lo que él pidió, lo que él dijo, Shingo, ¿cómo es que, mandanos es que justamente lo que él dijo es, si quieren, compren el juego y dejen una review que sea, qué bueno está el soundtrack, porque si tienen muchas reviews así, van a poner el soundtrack por separado y él de ahí hace guita, porque se queda por comisión como el 50%. Así que yo también por eso dije, voy a recomendarlo. No recomendarlo, pero mencionarlo, viste, por si alguien que quiere hacerse una paja y ayudar a mi hermano, puede hacerlo. Ganan todos. A ver. Ganamos todos. Ganamos todos. Y eso es todo. Eso es todo lo que hice en la semana. Hace mucho que no usaba esto. Se le multa con un crédito por violación al Estatuto de Moralidad Verbal. Bueno, y bueno, eso sería todo por lo que hicimos en la semana. Parece que lo mejor que podemos hacer es irnos a las recomendaciones de esta semana. ¿Alguna vez quisiste escuchar tu voz en tu podcast favorito? ¿Sentirte uno con el programa y que tu participación importa? Bueno, en TacTacDuken te damos la oportunidad, guachín. Simplemente utiliza la aplicación Messenger de Facebook en tu celular. Busca TacTacDuken y grabanos lo que quieras decirnos. Sí, así de fácil. Pero si sos como Saki y no tenés un celucheto para ese método, siempre puedes enviarnos el audio a través del navegador, dejándolo por el sistema de mensajes de la página de Facebook o enviándolo a tactacduken@gmail.com. Recordá, podés hacer lo que quieras. Compartir una opinión, alguna historia paranormal o tirar un tema para que debatamos en el podcast en ese momento. Vamos, no seas timidón y sumate a ser parte del programa aunque sea un ratito. Ya. Y volvemos con las recomendaciones con Shingo, Hopo y Saki. ¿Y qué muy tenés para recomendar, Shingo? Creí que iba a arrancar Hopo. Yo lo iba a dejar para el final porque es rechazo. Bueno, está bien, voy yo. Como ustedes quieran. Voy yo, no te hagas problema. Yo lo que voy a recomendar es un juego que me regaló mi amigo Saki. ¿Pero lo jugaste? Lo jugué bastante. Mira. Lo estuve transmitiendo el domingo también, que dice noche relax y jueguito. Pero yo prendí el domingo y vos no arrancabas más. Y después cuando vi estaba jugando al Her Story. Bueno, el juego se llama Nitro Plus Blasters Heroine Infinite Duel. Medio largo el nombre. Sí. Y la verdad que pensé, bueno, ¿de qué es este juego? Y estuve averiguando para entender. Pero estaba en tu lista de deseados, no sabía. No, yo sabía que era de pelea, pero digo, ¿de quién? Y resulta que son un montón de personajes femeninos, waifus, básicamente. De un montón de juegos que no jugué. Así que tenés personajes como Sonico, que la ubico por Jessica Nigri, nada más. Y porque Jessica Nigri se disfraza de Sonico. Pero bueno, son personajes de un montón de diferentes juegos. No solo de pelea, sino de diversos estilos. Básicamente es un fighting game con mecánicas muy, muy divertidas. O sea, lo empezás a jugar y se siente como una especie de Marvel vs. Capcom con algunas mecánicas Guilty Gear, como por ejemplo tenés los clásicos Dash en el aire. Es muy divertido, me sorprendió mucho y aparte el nivel de leveleo de los personajes es zarpado. O sea, es muy, muy, muy lindo. Acá, juego de luchas. Imbo te pregunta si este también se puede jugar en automático. Vos sabés que así como lo ves no es tan triple X. Obviamente que vas destrabando fotitos de los personajes. Está la personaja, así estamos, de Fate Stay Night. ¿O hay alguien que es un clon violento? Porque vi ahí no, un traje. No, puede ser, en un momento, porque yo no ubico a ninguno. Porque son todos juegos reponjas que no ubico. Pero bueno, son todas waifus de lo mismo. Y puede ser, porque acá al inicio te dice de qué juegos son cada uno de los personajes en la intro. Personajes. Aparte, el juego no solamente se limita a decir, bueno, elegís uno de los, creo que son 14 personajes, que son todas chicas, sino que le podés cambiar de ropa, que le cambia totalmente el sprite, dejándola con una malla. O sea, es el mismo sprite, redibujado con una malla arriba. Pero también puedes elegir uno de 24 helpers. Puedes elegir dos helpers por personaje y te abre igual una posibilidad. Igual no vimos nada del juego. No mostraste el juego. Estamos viendo la intro. La intro, horas y horas.
intro, y queremos ver el juego, chingo. Queremos ver cómo se fajan. Es que puse la intro y bueno, no puse gameplay, bien, ese fue el tema. Pero, qué linda intro. La verdad que me sorprendió mucho. Me sorprendió mucho porque por lo general estos juegos bastante ponjescos son difíciles de agarrar. Claro. O sea, son juegos bastante difíciles es de que agarrar. Tenía esa pinta cuando estaba navegando por tu lista de deseados, que por cierto, vos haces lo que quieras con tu lista de deseados, pero habría que limpiarlo un cacho, porque hay juegos que yo sé que vos no vas a jugar más de 5 minutos, muchos, y me costó bastante encontrar uno que realmente vayas a jugar, por eso te terminé regalando este, porque los que veía, esto no lo va a jugar nada, esto va a entrar y va a salir, este no sé para qué está. Había bocha de cosas re locas. Ahí estamos viendo y está re está bien mucho mejor. Dentro de todo, para ser un juego más o menos indie, se ve bastante fluido. No, gráficos en alta definición. El juego es del 2014. Originalmente salió para PlayStation 4, PlayStation 3 en el store virtual, aunque sacaron algunas versiones, digamos, físicas. Y es para los amantes mucho de las waifus de juegos Ponja, porque es eso, es un juego crossover de un montón de personajes que yo no ubico a ninguno, por eso lo único la única que ubico de cara y de nombre es a Sónico, que me dio mucha risa porque el personaje está lleno de gatitos y peleas usando los gatitos. Y el sistema de helpers te da la posibilidad de hacer combos súper locos, que es lo más divertido de estos juegos, ¿no? Claro. Y no se siente tanto como un juego Ponja, que suelen ser más complicados de jugar. Se juega más como un Marvel vs. Capcom y eso lo hace súper entretenido. ¿Todo el tiempo ahora, tenés tres personajes? Tenés un personaje y los otros dos son helpers, nada más. Ah, nada o sea, más. Vienen como ayudas. No, no es que vienen como cambias. No, cambias. No. Vienen como ayudas y nada más. Lo que tiene es que ahora este juego en las ofertas está $54. O sea, nada. Así que está recontra recomendado porque la van a pasar bomba. Es muy divertido. Y tiene ahí está, como mira, varios ese modos. Personaje no es de Fate Stay Night, es muy parecido. Yo no la vi a la serie, pero lo reubico el personaje. ¿La chica con la espada, decís vos? Sí. No, ¿vos estás viendo la pelirroja? No, estoy viendo la de azul con vestido espada. Y espada. No, luz. Eso decía de un juego que llamaba Zero. Ah, mira. No sé cuál es, okay. No tengo idea. Bueno. Pero bueno, son el que, son el que sabe buenos. De eso es Petro. Pero Petro no está aquí con nosotros. No. ¿Dónde estás, Petro? No viniste, te perdiste ubicarnos con estos juegos. Bueno, ¿y qué más tenés? No, y nada más porque no saqué video esta semana. Ah, mira, no saco video, mira. No, saqué las. Sale con suerte, sale mañana el video nuevo. Veremos. Mira, polémico. Y sí, maestro. Estás como George Lucas antes de sacar la primera película al final. Sí, estoy analizando la mercadotecnia, porque ya que YouTube paga tan poco, hay que empezar a hacer muñequitos. Acá el señor del Imperio Galáctico Nazi dice que sos un zurdo, básicamente. ¿Qué cosa no? esto basado en declaraciones del principio del programa, ¿eh? No me juzguen porque yo no tengo nada que ver con esos adjetivos. Yo lo que tengo que recomendar es medio un ladroneo, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenía nada para recomendar esta semana y se me complicaba y le estuve dando mil vueltas al asunto y lo único que puedo recomendar es un juego que todavía no salió, pero jugué la demo y fue una de las pocas demos que a pesar de que todas las demos que probé estaban buenas y divertidas, esta fue la que más tiempo jugué, porque dije, voy a entrar 5 minutos a ver qué onda y me quedé como una hora jugando. Se llama Ember Knights de caballeros, ¿no? Ember Knights, lo pueden encontrar en Steam. Creo que sigue estando la demo disponible. El juego no tiene precio porque aún no salió, pero básicamente es un roguelite con T, ¿no? Se van creando los niveles así aleatoriamente a medida que vamos avanzando. Vamos desbloqueando nuevos ítems, se ve desde arriba, es una mezcla entre cenital y isométrico, digamos, porque la perspectiva es vertical, pero no en diagonal. Los diseños son jodidamente hermosos, la música está muy buena, y los power-ups y ese tipo de cuestiones realmente hacen que valga la pena, porque se siente que es un juego que, a pesar de que todavía no salió, ya en la demo se ve súper pulido, se maneja re lindo,
Y es una fiesta, porque cada nivel que vas abriendo al costado, porque vas abriendo niveles hacia la izquierda, derecha, arriba o abajo, se desbloquea un lugar nuevo y son muy hermosos los entornos. La verdad es que está muy bien. Así que si quieren, vayan a Steam y busquen la demo de Ember Knights, porque la verdad que la van a pasar bomba si les gustan este tipo de shooters que no son shooters. Porque está no, no la sé, demo, ¿no? Está la demo, lo acabo de agregar a la lista de deseados, y dice que tiene multiplayer hasta 4 jugadores local y online. O sea, esto con fiesta. Multiplayer, no me quiero imaginar el quilombo visual que debe ser. El una quilombo. Fiesta. Pero a nivel contrastes y diseños es muy bonito. Está muy, muy bonito. Tiene muy lindos diseños. Y se juega muy bien, así que calculo que va a ser una fiesta en multi. Yo lo jugué, obviamente, es una demo, lo jugué tranquilo, solito, pero se empieza a poner heavy, ¿eh? Empiezan a salir unos gusanos con dientes re locos que te disparan rayos, ácidos y demás, y se pone re heavy. Pero sí. Una fiesta, una para fiesta. Fines de 2021 dicen que sale, así que fantástico. Antes de mejor, fin de año mejor. Lo tenemos. Ya en las ofertas de Navidad lo tienen listo, aunque sea un 10% de descuento, tendrá. Lo otro que tengo para recomendar es ya el clásico video nuevo de Sakichanes, que lo pueden encontrar obviamente en el canal de Sakichanes. Se me dio por hacer la review, porque los Patreons votaron para que hoy les traiga la review del Robocop 1 de NES, de Family Game. Ese jueguito que a muchos nos traumatizó bastante. La verdad es que no esperaba que se diera así el resultado de esa review. Es algo polémico, porque yo no suelo hablar de cosas que no me gustan mucho, pero lo iba a hacer de todos modos, así que tuve que jugar y hacer la review del Robocop de NES. Lo peor de todo es que cuando tengo que hacer la del 2 y todo lo que viene después, no sé cómo voy a hacer, porque no tengo ganas actualmente de jugar el resto de los Robocops. Pero la vida es complicada y hay que hacer lo que hay que hacer, porque estamos trabajando para ustedes. Si quieren, pueden pasar, dura unos 14 minutos aproximadamente, y es básicamente una review del juego de NES, eso. Con, obviamente, la intro que habla un poco de Robocop para los que están colgados de una palmera, ¿no? Pero todo el mundo conoce a Robocop, no hace falta. ¿Tú, Hopo, tienes algo para recomendar? Sí, de hecho, sí, tengo algo para recomendar. Mi recomendación para el pueblo tactacduquense, fernetudo, provinciano mágico, es Puerto Serial. Puerto Serial es un canal de YouTube que hace un amigo mío, que se ha convertido en uno de mis canales favoritos, por más que solo tiene 2 videos actualmente. Es un amigo mío que se llama Tomás Pigni, que es el guitarrista de la banda THM, que también, si no conocen la banda THM, hacen cover de videojuegos muy grosos, y Tommy, que es este pibe, que yo le digo el hombre cajas, porque colecciona juegos viejos en cajas y tiene una colección gigantesca, ridículamente gigantesca. Tiene un trauma de la infancia, que es tratando de abrir, de desempacar una caja de Super Metroid con el cosito que corta, le cortó la caja a Super Metroid y nunca se lo perdonó y se siente culpable hasta el día de hoy por eso, pero no importa. Este canal, Puerto Serial, que recién arranca, es como recién, tiene 2 videos nomás. Y tiene un nivel de producción muy alto, porque el pibe, antes de ponerse a hacer los videos, se fumó 20 millones de tutoriales. El pibe no es diseñador ni nada, pero se fumó 20 tutoriales de edición, aprendió, y no sé cómo, pero dominó en un solo video lo que es el ritmo, la gráfica, el sonido. Tiene muy buen sonido, muy buenos micrófonos de sonido, sí, sabe bastante. Está bien escrito, no es un embole. Duran entre 20 y 30 minutos los videos y, sin embargo, te entretiene todo el video. Tiene el toque justo de puteadas también, mezclando. Muy poquitas, igual. Muy poquitas. Y la mayoría, o sea, solamente como comic relief lo usa. Tipo, te tira una puteada y este era un tonto. Y una cosa así. Está muy bien. Y todo información súper interesante y muy bien contada. Te muestra, primero, como él colecciona las cajas, te muestra la caja cerrada, la abre, te muestra los disquetes, te muestra el manualcito y te va contando las cosas, ¿viste? Mientras tanto, te tira toda la data mientras te muestra las cosas físicas. Y después va y te muestra el juego y cómo se creó el juego. Te cuenta la historia del desarrollo, te cuenta la historia, lo que es el lore del juego, te cuenta cómo se juega el juego. Son
mini documentales. Son realmente mini documentales de media hora. Y Astora solo hizo dos. Hizo primero uno del Goblins 2, que es una aventura gráfica que no conoce nadie, pero que igual está muy interesante el video. Y después hizo un video del primer Warcraft, que está muy, muy, muy bien. Les súper recomiendo que vayan a ver Puerto Serial, porque es uno de mis nuevos canales de YouTube favoritos. Y se nota que el tipo recién empieza, porque no le chupa un huevo. Hola, hay cosas que a ver, yo por ejemplo estoy tratando de hacer ahora videos que no duren más de 15 minutos, porque sé que si no el público, este pibe le chupa un huevo, este pibe le es como que veo los videos que está haciendo y le mete un cariño, le mete un esfuerzo, o sea, sí, está haciendo lo que hacíamos nosotros hace unos años. Claro, es como que se nota que pero está dejando, está dejando la vida en cada sí, video, porque el primer video yo lo vi, yo vi el de Goblins, sí, lo volvió a salir, pero yo vi el primer video y es una locura. El primer video sí. Está se fue muy, la chota. Muy bien, es muy profesional y es muy divertido, es como decís vos, aprendió el toque lo que es el ritmo de narrar y contar algo y seguir entreteniendo y que no sea aburrido a pesar de que pueda durar 20 o 30 minutos. Es claro. A mí el juego, por ejemplo, no me interesaba en lo más mínimo, pero me gustó cómo lo contaba él y después me pareció interesante todo el asunto. ¿Por qué? Porque él lo hizo interesante. Claro, además hizo toda una introducción con una re gráfica, que lo hizo todo él, lo tuvo que aprender a hacer él. Y lo hizo, y pero, se rompió el culo, se rompió mal el culo, sí. Lo viene hace años preparando y él está rechocho, pero la verdad que se va ahí creo que van a ver la intro, pero es tarda un siglo en sacar un video porque le mete todas las escenas que hace. A ver, yo ya tengo todo, por ejemplo, con mis videos tengo todo armado, cambio unos carteles y listo. Él hace todo de cero porque siempre son renders distintos. Siempre son gráficas distintas, todo personalizado, todo hecho de cero, todo y todo mucha atención al detalle, todo el tiempo. Sí, está muy cuidado, está todo muy, muy cuidado. Hay mucho trabajo y todo hecho con muchísimo amor. Así que vayan sí. A ver Puerto Serial porque es un canalazo y recién arranca. Así que están justo para ver lo que es la primera serie de videos. Es el nacimiento de un gran canal. Es el mejor momento para suscribirse, el mejor. Exacto. Porque vas, te suscribís y te olvidas. Y después te llega una campanita que dice, sacó un nuevo video. No importa si tarda un mes o tres meses o un año, va a salir el nuevo video. Lo único que tenés que hacer es suscribirte, te olvidas, después te avisa YouTube, listo, fin. Y además el pibe es re carismático, es gracioso. Y es un agradable sujeto, y no es un creído, es humilde, no se sube al caballito de, ay, yo colecciono cajas, soy más fan que vos, no, es copado, es realmente un ser de luz, así que vayan a Puerto Serial. Bueno, y con estas recomendaciones mágicas, terminamos uno de los programas más largos del año. El especial de Star Wars. Ya empieza el humo. Sí. Muchísimas gracias, Hopo, por venir a hacer el programa, decir que sí, a pesar de que te invitamos el jueves o el viernes de la semana pasada. Sí. Pero por suerte salió todo como tenía que salir y mi PC todavía sirve. Ay, que no se rompa, boludo, porque ahí cagaste todo. Gracias, Jingo, por no romper el programa del todo y nos reencontraremos. ¿Cómo? ¿Qué te pasa? Yo sé que vos tenés hambre, yo también tengo hambre, pero Jopo, por favor, decinos dónde podemos encontrar todo lo que hacen antes que nos vayamos. Muy bien. Muy bien. Bueno, yo cuando hice mi nuevo canal, lo hice súper práctico para que sea una pelotudez de encontrar en todo lo que sea YouTube, Twitch y las redes sociales, que son Facebook, Twitter e Instagram, me encuentran como Jopovania. Es una pelotudez, ¿sí? Principalmente lo que estoy haciendo es crear contenido en YouTube, que hago reviews y tops, que los tops no sé por qué la gente los ama, pero son divertidos de hacer, y las reviews de juegos, porque, a ver, yo reenfoqué todo lo que es, yo hacía muchas cosas y dije, no, me voy a enfocar en recomendar cosas que me gustan, jueguitos, así que nada, es mi forma de recomendar jueguitos, que es lo que más me gusta hacer, me estoy dedicando a eso. Así que tienen en YouTube Jopovania y después en Twitch me pueden seguir también como Jopovania, que juego en vivo y hay una ruleta y la gente pone juegos de mierda y después yo los tengo que jugar y todos sufrimos. Yo sufro, ellos se ríen, pero es divertido. Twitch, Jopovania, YouTube, Jopovania.
Bueno, yo agrego y después seguramente Shingo también agregará, pero a mí me gusta mucho el canal de Hopovania en YouTube y la verdad es que a nivel streaming es increíble el ritmo que mantiene el hijo de mil puta para hablar y jugar al mismo tiempo sin perder la noción de lo que está pasando en el juego y entender lo que le dice el chat. Es muy rápido el señor y no entiendo, o sea, entiendo que no tenga tiempo para hacerlo muy seguido, tipo todos los días o tres veces a la semana o alguna locura así, pero creo que te andaría demasiado bien en Twitch si te conociera más gente. Igual que con los videos de YouTube, pero bueno, hay que seguir dándole hasta llegar a una gracias, masividad. Para mí exagerás un poco. No, ni en pedo, ni en pedo. Nadie se expresa como te expresas vos y le pone la onda que le pones vos. Lo tuyo tiene ritmo, tiene buenas gráficas, está actualizado, es claro para hablar, tiene buen pacing, tiene buen ritmo, tiene buen todo. Y Shingo lo sabe perfectamente. Bueno, sí, gracias. Yo te iba a decir que te dediques a otra cosa, pero bueno, sí, a Reform. No, es cierto lo que dice Saki, sobre todo con lo de los streams. Creo que sos la persona que no consume merca con más capacidad de atención que vi en mi vida. Porque el nivel, yo no entiendo. O sea, a veces dice, uy, perdí porque estaba leyendo. Y yo a veces digo, ¿cómo hace para leer algo? Yo no puedo leer ni en pedo como leer mientras juego. O sea, yo juego y me pongo en modo autista. Y lo veo a Hopo. Hopo tiene un nivel y aparte puede generar una conversación. Yo no puedo decir un hilo de conversación mientras streameo. Igual me cuesta, boludo. No es que lo hago así nomás. Me cuesta igual. Tipo. Sí, sí, pero igual es increíble. Es increíble. Así que, gente, si es la primera vez que se enteran de esta persona, por favor, si les gustan los streamings, vayan a verlo. Está saliendo lunes y jueves. Jueves 6, a las 8 de la noche. A veces sí, a veces no. Depende si estoy muy cansado, me chupo un huevo y no anuncio nada. Pero los lunes seguro. Lunes a las 8 de la noche en Hopovania y también en Hopovania en todas las redes sociales. Yes. Y bueno, con todo esto, vamos a ir poniendo la musiquita de Star Wars de fondo. Con todo esto, nos vamos despidiendo, gente. Este fue el episodio 331. Sí. De Tac Duken. Con el señor Hopo invitado. Y nos escuchamos en el próximo programa. Y si les gustó este programa y quieren más de Star Wars, métanle like, compartan, denle un cacho de bola, que últimamente cada vez menos, ¿eh? Hace mucho tiempo teníamos como 50 compartidas y éramos re don nadies, y ahora que tenemos 8000 programas y estamos en todos lados y todo, cada vez nos comparten menos, cada vez menos like, y ustedes saben cómo funcionan las redes, le tienen que clavar un par de clics nomás, o una tocadita con el dedo en el celular, pim y pim, y ya está, nomás, es eso, es re fácil, es gratis. Gracias, Hopo, por venir. Despedite, por tranquilo. Favor. Gracias, chicos, por invitarme. La verdad, un honor. Ustedes saben que son de los de las grandes inspiraciones que yo arranqué a hacer contenido. A mí me daba una paja, pero entre varios creadores de contenido de afuera y de acá, ustedes son como, yo siempre lo digo, todo lo que es el universo podcasteril es como el sol es Tac Tac Duken. Los demás solamente giramos alrededor. Ustedes son el núcleo del sistema solar que es esta comunidad, así que gracias a ustedes por invitarme, porque gracias posta, a ti, me cago de risa. Así que gracias nada, a ti. Y bueno, y que tengan una buena semana. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, adiós.